Nuevamente, pues nos presentamos. Mi nombre es Alejandra Rodríguez, trabajadora social de la sede norte del CRAC, y mi compañera Magnolia Cruz, trabajadora social de aquí de la sede principal, exactamente del proceso de baja visión. Entonces, en este momento nos encontramos en el taller de trabajo social, pues los cuales se están realizando con una frecuencia más o menos de 2 meses con temas diferentes y de interés de ustedes, de acuerdo a las necesidades que muchos de ustedes nos manifiestan, pues cuando asisten o en las diferentes atenciones. Entonces, hoy trabajaremos dos temas. Uno de ellos es la Ley 1996 de 2019, que es un proceso de representación de apoyo para personas con discapacidad, que pues es aquella normatividad que nos habla de la capacidad legal de las personas con discapacidad. Y también tendremos un segundo objetivo, que es el tema de la pensión de invalidez. En esta oportunidad contamos con el apoyo de 3 abogados muy expertos en los temas. Tenemos al doctor John Acosta, que pues es quien nos está acompañando en el momento, y también estará Andrés Ruiz y Mario Arias, que ya están por llegar. Ellos son abogados de una firma de abogados del grupo Avanzar. Entonces, los dejo con John Acosta. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Quiero decirles que están abiertas cualquier pregunta, aprovechen, es gratis, cualquier pregunta que tengan, ¿vale? Vamos a tratar un tema jurídico, pero es un tema que es, si bien es cierto, es desconocido para el público en general, mucho más para las personas con discapacidad, que es la Ley 1996, ¿correcto? Y quiero decirle más o menos de qué trata esto. Anteriormente, antes de ser legislada esta ley, existía la Ley 1306 del 2009, que eran las interdicciones, donde nombraban a todas las personas con alguna discapacidad, decían que eran unos interdictos que no servían. El legislador, ponderando todas las necesidades de las personas, dijeron, no, pero una persona que tenga digamos, no tenga unos dedos o no tenga las manos, cómo escribir, pues no se puede catalogar judicialmente como una persona que tenga en condición de discapacidad. Y por eso nace la Ley 1996, brindándole al legislador un apoyo judicial y un apoyo en cuanto a los bienes, en cuanto a las manifestaciones de su voluntad, en cuanto a las cosas que quieran hacer con todo ese dinero que ustedes tienen guardados allí en su casa, cómo lo puedan utilizar, cómo lo puedan mover, porque yo sé que aquí hay personas que tienen harto dinero. Que manejan un perfil bajo es otra cosa, pero tienen mucho dinero, pero muchas veces hay impedimentos de parte de los entes oficiales, pero pues nace esta ley el año pasado, aunque es una ley transitoria, esta ley es muy garantista. ¿Qué es lo que cubre? ¿Qué es lo que primero pretende esta ley? Número uno, pues que anuló la incapacidad por discapacidad. ¿Qué es esto? Es decir, que ya no hay una persona 100% discapaz, a menos que sea dictaminada por un juez, ¿correcto? Hay personas que, aunque no puedan ver, como en el caso de que sean ciegos o de baja visión, pero tienen los otros sentidos, son personas jurídicamente capaces, ¿sí? De hecho, la ley 960 del 70 dicen que usted puede ir a hacer cualquier trámite ante notaría. Y lo puede realizar, puede firmar, puede hacer poderes, puede transferir inmuebles, puede hacerlo. Pero hay unas personas con otras discapacidades, pero habían hecho muy general el trámite. ¿De qué se trata este acuerdo de apoyo? Se tratan acuerdos de apoyo, es que la persona que tenga una discapacidad puede iniciar un proceso, ya sea ante notaría, sea ante centros de conciliación, o puede ser ante un juez de la República. ¿Correcto? Esas son las tres instancias. Una notaría, un centro de conciliación, solo hay unos pocos avalados. Y número tres, ante un juez de la República. ¿Cómo se pueden hacer ante notaría un centro de conciliación? Una persona con una discapacidad puede hacerlo desde que se dé a entender. Si se da a entender y decir, mi voluntad es que, ¿cómo es su nombre? Darleni. Entonces, yo soy la persona discapaz y yo quiero que Darleni me ayude
y sea la que esté a cargo de que me den a mí mi pensión de invalidez y haga todos los trámites. O de que yo tengo unas propiedades y yo quiero que ella siga recibiendo los arriendos, ¿correcto? O que necesito que ella venda un predio mío, ¿correcto? Entonces yo le doy a ella, por medio de ese acuerdo de apoyo, la facultad de obrar en nombre propio, en mi nombre y representación. ¿Hasta ahí estamos? ¿Cuándo se hace ante un juez de la República? Se hace cuando la persona no se puede dar a entender, que ya la persona tenga un síndrome de Down, que sea una persona que no se dé a entender. ¿Sí? Esa persona entonces hay que iniciar un proceso ante un juez de la República aportándole pues el historial clínico y pues el reporte de valoración médica y psicológica. Sí, antes eran interdictos, antes. Ya no se les llama. ¿Por qué? Porque el legislador dijo, hay personas que las encasillan diciendo que es interdita, pero no. Es una persona productiva ante la sociedad. ¿Quién declara la interdicción? Es un juez, pero ya eso quedó eliminado. La ley 1996 dice, no, las personas, desde que se dé a entender, la persona tiene su decisión, tiene sus derechos y puede tomar decisiones propias, entonces yo lo quiero hacer, ¿correcto? Pero gracias porque la interdicción ya quedó de alguna manera rezagada en la jurisdicción colombiana. ¿Hasta ahí estamos? Sí. ¿Ustedes qué dicen? Ok, pero ya no se daría una interdicción, sino que se daría un acuerdo de apoyo. Voy a poner un ejemplo. Sí. Sí, porque es que la interdicción era ya decirle a la persona, usted no sirve. Sí, entonces lo que, en pocas palabras, ¿no? Decirle así, usted no sirve, pero la ley 1996 dice, usted sí sirve. Desde que usted tenga una manifestación, usted sí sirve, claro que sí. Y es una persona con derechos. Correcto. Voy a poner un ejemplo. Está papá, mamá y hay un niño que tiene el síndrome de Down, ¿correcto? Muere papá y deja una herencia, una casa. ¿Al niño le corresponde algo de esa herencia? Correcto, le corresponde el 50% a la esposa y el 50% es repartido entre los hijos. Si en este caso hay uno, pues le correspondería a él. Pero él sería propietario del bien, ¿correcto? Para iniciar el trámite del proceso de sucesión, si se piensa hacer por notaría, se necesita un acuerdo de apoyo. Sí, correcto. Y si se va a hacer por juzgado, igualmente para que pues o se presente ante el juez contándole a él la discapacidad del menor para que se pueda hacer el trámite y la persona con síndrome de Down, sea menor o mayor de edad, pues ya queda como propietaria de ese 50%. ¿Hasta ahí estamos? Y si ese bien inmueble produce arriendos. Señor, hay una pregunta allí. No, señor, ese predio queda él como propietario de su 50%. Eso no se le puede quitar. Otra cosa es la administración de los bienes. Pero de que quede propietario, queda propietario. ¿Correcto? Y entonces ahí es donde vamos. Si ese predio produce unos arriendos, ¿quién los va a cobrar? El representante. Y ya no se da que es una persona, se le declara interdicta, sino que se inicia el proceso de acuerdo y apoyo para que la mamá pues sea la que en nombre de él cobre el 50% de esos arriendos. Ah, pero ese es el problema, que va a tener el apoyo, ¿qué características de él? Buena pregunta. ¿Quiénes son los que pueden quedar? ¿Quiénes son los que van a quedar esas personas en el acuerdo de apoyo? Primero, pues un familiar, ¿sí? Número dos, ya el que dictamina el juez. O número tres, la Defensoría del Pueblo nombraría una persona si no lo tiene. ¿Correcto? ¿Y para qué se hace entonces eso? Para que la persona con discapacidad ya, digamos que la persona que tiene el síndrome de Down, tenga la,
pues de dónde subsistir. Tiene los, esa persona que queda como administrador, que queda recibiendo esos arriendos, tiene la obligación de presentar anualmente un reporte de los ingresos y los egresos, ¿sí? Porque si no, pues el legislador colocó que esa persona tiene que hacer una rendición de cuentas. Tiene que decir, bueno, este dinero se gastó así, porque pues de todas maneras es necesario mostrar eso. Si yo voy a quedar como administrador de esos bienes, pues ese dinero, ¿cómo entró? ¿Cómo se movió? ¿Correcto? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Buenos días. Claro que sí, pues esa... ¿Una pregunta? ¿Una pregunta? Ah, ok, listo. Me dicen que les acerque el micrófono. ¿Cuál es su pregunta? Que si la persona que va a apoyar tiene un reconocimiento económico o no necesariamente. Claro que sí, porque esa persona va a estar el 100% al cuidado del niño, necesita cuidado, pues va a estar el 100%. Si hay gastos, digamos, de adicional de un enfermero, una enfermera, pues necesita aportar eso. Y la persona, digamos, la mamá o una tía o un hermano que queda al cuidado, pues lógicamente debe tener un ingreso, ¿sí? Para poder esa persona estar a cargo de la persona que de acuerdo de apoyo. Una pregunta. ¿Me escucha? Cogen ese, digamos, ese poder y no actúan legal con la persona, sino la maltratan simplemente por tener ese, como esa ayuda, entonces pues... Claro que sí. Eso, ¿hasta ahí ya? Personas conectadas que quieren hacer. Ok, listo. Sigo con los que están haciendo. La pregunta es que la persona, hay veces los que quedan administrando esos bienes, pues maltratan a la persona que está en casa, abusan y se malgastan el dinero. El legislador pensó en eso y dijo que las personas que van a quedar como administrando, esas personas que van a quedar cuidándole esos bienes, tienen que rendir cuentas. Y lógicamente tienen un seguimiento, ¿sí? Por parte del legislador. Y en caso de que haya una queja en contra de esa persona que está administrando esos bienes, pues el legislador le va a poner muchísimo más cuidado en cuanto a temas en delitos, ¿sí? Va a incurrir ahí en un delito. Una pregunta en... Aló. Las personas que se encuentran conectadas, así perfecto como están haciendo, levantando la mano, por favor solicitamos a los demás cerrar los micrófonos con el fin de que podamos escuchar. Entonces, le damos la palabra a Mari Joana. Aló, hola, sí, qué pena. Mi pregunta sería la siguiente. En mi caso, yo tengo problemas de baja visión y adicional tengo otra serie de problemas a la hora de convulsiones y tengo que estar medicando. Yo aplicaría para a la hora de pedir la invalidez. ¿Puedes repetir lo último? ¿Podrías validar para qué? ¿Que se te entrecortó? Para aplicar al subsidio de invalidez. A la pensión. A la pensión, eso. Yo le digo que sí, pero ese es un tema que lo va a tratar ahorita el doctor Mario Arias. ¿Correcto? Ah, vale, gracias. Mari, y para todos, el taller está dividido en dos temas, como dijimos inicialmente. Ahorita nos encontramos con lo que es la ley 1996 de 2019 y ya el segundo punto va a ser el de pensión de invalidez. ¿Listo? Para que ahorita más adelante hagas la pregunta. ¿Bueno? Vale, perfecto, gracias. Gracias a ti. Entonces le vamos a dar ahora la palabra a Julio César. Ya. 5, 7, 3, 1, 4. Estoy escuchando. Señor Julio César. 5, 7, 3, 1, 4. Elena Madre PCB. Cuidadores de PCB. Súper gracias.
Bueno, mientras tanto le vamos a ir dando la palabra a María Alejandra. 288821. Hola, muy buenos días a todos. Buenos días. Bueno, mira, mi pregunta es la siguiente con respecto a la que acaban de decir hace un momento. Resulta que yo tengo discapacidad visual, tengo baja visión en ambos ojos. En mi caso, pues se presenta un caso que me gustaría saber cómo se trataría en ese caso, bueno, valga la redundancia. mi familia tiene un inmueble, resulta que el inmueble está a favor, está a nombre, digámoslo así, de mi padre y mi hermano. Mis padres son casados y pues somos cuatro hermanos. ¿Cómo sería entonces la distribución como tal entre nosotros? Esa es mi pregunta. Muy buena pregunta. ¿Y tu papito está vivo, correcto? Sí, claro que sí. Él es ya una persona de tercera edad. Y está a nombre de él y el 50% a nombre de tu hermano. Sí, así es. Correcto. ¿Y tu hermano está bien físicamente? Mi hermano también está cotizando una pensión por discapacidad visual porque él tuvo un accidente laboral y a causa de ello pues también está a punto ya de que le den como tal la pensión por discapacidad visual. Bien. En cuanto al papito, ¿sí escucharon la pregunta? Ok, listo. ¿Cómo sería la distribución? Pues ahí el único que entraría a distribución es el 50% que tiene el papá. El papá de ella es casado, por lo tanto el 50% sería el 25% para la mamá y el 25% para los hijos. Normalmente, ¿qué aconsejo yo? Me dice que, ella, que él es una persona ya de avanzada edad. ¿Qué edad tiene tu papá? 65 años. ¿65? Sí, señor. Ah, no, está bien joven todavía. si me preguntan a mí, sería el momento preciso. Hay una figura jurídica que me parece a mí muy buena y es un fideicomiso civil. El fideicomiso civil, ¿qué es? Es una figura jurídica que es que yo en vida tomo la decisión de a quién le dejo los bienes en el momento en que yo vaya a fallecer. ¿Correcto? Es diferente al testamento. Se llama un fideicomiso civil, en este caso el 50% del papito. El papito puede decir que le va a dejar su 50% a nombre de sus cuatro hijos, de sus tres hijos o solo a nombre de su esposa. Es mejor tomar esa decisión, pues él está, aunque está joven, pero es mejor dejar su patrimonio de una vez establecido para que posteriormente no hayan procesos de sucesión, aunque nos quitaría trabajo a los abogados, pero es mejor pues ahorrar dinero porque no hay necesidad de hacer proceso de sucesión. El 50% del papito, para contestarle la pregunta a ella, sería distribuido el 25% para la mamá y el otro 25% para los hijos, incluido el que ya tiene el 50%. Y en mi caso, que tengo la discapacidad visual. En el caso de ella, que tiene la discapacidad. Ella pregunta, ¿la repites, por favor? Claro, bueno, me dice que sería el 25 para mi madre y el 25 para mis hermanos. Pero resulta que, como dicen, que aquí juega mucho la discapacidad visual en las personas, ¿no? Entonces, ahí no habría como tal un porcentaje más alto en mi caso. Buena pregunta. No lo ha dado el legislador. ¿Por qué? Porque la discapacidad no le quita o le pone más en materia herencial. Ahí todos los herederos son adjudicados por igual. ¿Sí? Por partes iguales son adjudicados. Okay. ¿Correcto? ¿Qué me ibas a allí? ¿Por aquí había una pregunta? Ok, señor. No, vale, muchas gracias.
Ok, la pregunta que me hace el señor es que si hay una persona con discapacidad y tiene una herencia y llega a fallecer, ¿quién la hereda? ¿Correcto? Pues es lo mismo que la persona que tenga o no tenga una discapacidad, es el mismo trámite. Si es casado, le correspondería a su esposa, y si tiene hijos, a los hijos. Si es solo, le corresponde, buena pregunta, si es solo, le corresponde a los padres, si no están los padres, le correspondería a los hermanos. Si los hermanos no están y tienen hijos los hermanos, le correspondería a los sobrinos, y si no, al ICBF. Sí, señora, le correspondería al ICBF. ¿La señora iba a hacer una pregunta o pasamos a virtual? Sí. Sí, él queda con... Sí, porque él es propietario, pero eso es de él. Aquí estaríamos hablando, era solo el 50% del papito. ¿Sí? Y él también es hijo, entonces tiene también su derecho a la igualdad. Señora. En caso de, digamos, de una pareja que son casados, pero hay hijos aparte, por ejemplo, en el caso del esposo, llegando a fallecer la esposa, si la incapacitada es ella, ¿esos bienes a quién quedan? ¿Al esposo o a los empleados? O sea, la pareja, ella es la que padece la discapacidad, ¿sí? Y una, perdóneme, ¿la discapacidad es relativa o absoluta? O sea, ¿ella no se da a entender o sí? ¿Es visual? Ah, bueno, listo. Entonces, ¿ella fallece? ¿Él o él fallece? Igual a ella y a los hijos. Y si no tienen hijos, pues a ella le corresponde. Y si tiene hijos por aparte, a los hijos también le corresponde. Sí, porque así sean, pues, de hecho, el legislador ya quitó hijos extramatrimoniales. Anteriormente se decían hijos bastardos en otra legislación, o hijos no sé, ahora todos son hijos. Sí, van a hacer aquí una pregunta y ya paso a virtualidad. ¿Sí? Aló, buenos días. Algunas causas personales. Buenos días. Anunció los aportes de él me corresponden a mí o de pensión. Es buena la pregunta, yo se la contestaría, pero no me quiero meter con el doctor Mario porque él se pone bravo. Ah, bueno. Listo. Vamos con una pregunta en virtualidad. Señor Julio César. Aló, buenos días. Buenos días. Gracias. Yo quería preguntarle al señor, al doctor. Él habló ahorita de la ley 960 de la notaría. Yo quisiera saber si nos podía explicar un poquito más de qué trámites estamos exentos nosotros, las personas con discapacidad, en las notarías. Correcto. ¿Escucharon la pregunta de él? Ok, él dice que yo nombré, hace poco nombré la ley 960 de 1970 en los trámites en notarías. Él pregunta que cuáles no pueden realizar las personas con discapacidad visual. Entonces yo le digo, la respuesta es, todos los puede realizar, no hay limitación. ¿Sí? El legislador ha proveído a las notarías de unos sistemas, en este momento se lleva el sistema biométrico para demostrar que sí es la persona, pero tiene que implementar todas las herramientas para que la persona con discapacidad visual pueda ejercer todos los trámites, ya sea poderes. ¿Cuál es el único requisito adicional en una notaría para que una persona con discapacidad pueda hacer el trámite? Es que el decreto 960 del 70 dice que el notario o un representante del notario debe leerle el documento. ¿Sí? Y la persona tiene que dar la aceptación. Pero la persona con discapacidad ante notaría tiene los mismos derechos. Lo único es que le leen el documento,
la persona acepta y puede firmar escrituras públicas, autenticar, otorgar poderes especiales o poderes generales por escritura pública, pero pues los puede ejercer. ¿Correcto? Vamos a continuar. La última acá, señor. Por ejemplo, si una persona con discapacidad llega a tener un lote, ¿a esa persona le tiene que hacer, esa persona misma tiene que hacer la escritura o algo así? Sí, si es con discapacidad visual, pues ya sabemos que lo hace sin ningún problema, tiene los mismos derechos y deberes, ¿no? No hay limitación para que si le dan un lote, vaya y firme su escritura pública. Ok, ¿cómo vamos a hacer los acuerdos de apoyo? Digamos que vamos a iniciar un proceso de acuerdo de apoyo ante notaría, ante un centro de conciliación o ante un juez. ¿Cuándo se inicia ante un juez de la República? Pregunta. Cuando son menores de edad, ¿sí? Cuando no se puede dar a entender la persona, que tiene ya una incapacidad, ya una discapacidad ya absoluta, ¿correcto? ¿Cómo se hace? Pues digamos que lo vamos a hacer ante un centro de conciliación. Hay unos pocos establecidos aquí en Bogotá. ¿Y qué necesitamos? Primero, pues que en consenso en familia se determine cuál de las personas son las que van a acompañarlo en este acuerdo de apoyo, ¿correcto? Número dos, se tiene que presentar ante el centro de conciliación su historia clínica, ¿sí? Y con una certificación de su discapacidad. Cuando la persona llega, deben presentar el registro civil de nacimiento con fotocopia de la cédula de la persona para el trámite y de la persona y el registro civil de nacimiento y de la persona y la cédula de la persona que va a llegar. ¿Cómo salgo para bajar la mano? La persona en el centro de conciliación le pregunta que si realmente es su voluntad, que quiere que el señor Julano de tal o la señora Julana de tal sea la que quede en su acuerdo de apoyo, y la persona pues va a decir sí o no y para qué va a ser el acuerdo. El acuerdo de apoyo no va a ser generalizado. El acuerdo de apoyo tiene una vigencia de 5 años nomás, o antes, si la misma persona que lo otorga lo puede quitar. ¿Correcto? Lo que decía la señora, ay, es que se gastan la plata de él. Pero entonces él puede ir a quitar ese acuerdo de apoyo y nombrar otro. ¿La condición de si alguien es un niño con síndrome de Down o un niño autista o una persona? ¿Habría que renovarlo? 5 años, sí. ¿Está lo renovado? Sí, señora. Aunque la ley 1996 es transitoria y el legislador no ha establecido una norma general establecida, no la ha dado, pues ya por reglamento general, el acuerdo de apoyo termina a los 5 años. O si la persona que está permitiendo el acuerdo de apoyo dice, no, ya no quiero que lo sea él. ¿Correcto? Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita los documentos de identificación, los registros civiles, la solicitud presentada ante el centro de conciliación y pues la valoración médica con la certificación de su discapacidad. ¿Correcto? Eso se elabora y se da la inscripción en el registro de nacimiento de la persona con discapacidad. Queda una nota ahí en el espacio de notas, queda allí para que quede constancia de que la persona es la que puede hacer ese trámite. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Una pregunta en virtualidad? No, ahí es donde yo tengo que hablar. Bueno, tenemos varias preguntas. Pero antes de eso, me tomo un minuto, qué pena contigo, doctor. Les enviamos el link de asistencia para que por favor nos colaboren diligenciándolo y tener en cuenta tanto a las personas que están conectadas como a quienes participaron, que pues estamos grabando la presentación, la reunión, para que por favor al realizar las preguntas no demos datos personales para pues evitar alguna situación por el tema de la grabación. Bueno, muchas gracias y procedemos a la siguiente pregunta, que sería la de Astrid García. Señora Astrid.
Mientras tanto, le vamos a dar el paso a quien está como usuarios Aracatá. Buenos días, doctor. Le hago una pequeña pregunta. Si yo cotizo una pensión, ¿tengo algún límite de edad para poder hacerlo? ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Juan David. Señor Juan David, ¿nos regalas un momento? Finalizamos primero el tema de la ley 1996 y ya ahorita pasamos a las preguntas frente al tema de pensión. ¿Bueno? Ok. Vale, entonces, Pablo Poeta. Una preguntita, soy persona con discapacidad visual. En caso de ir a hacer una diligencia de estas en la notaría, ¿qué hay que hacer? Bien, con discapacidad visual el trámite ante notaría, habíamos dicho que tiene todas las mismas garantías, simplemente que por legislación del decreto 960, el notario o un representante lee el documento, pero puede ir a autenticar y puede ir a hacer todos los trámites necesarios ante notaría, ¿correcto? Listo. Ahora, Erika Cruz. Hola, buenos días. Muchas gracias. Ya un momento, es que tengo aquí algunos usuarios conectados y tienen una pregunta desde Ibagué. Gracias. Dale. Buenos días. Es que es para hacer la pregunta que el doctor dijo ahorita, que si no hay nadie quien reciba la pensión, se la pasaba en el ICBF. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué al ICBF y no a otra entidad? Gracias. Bueno, yo menos mal que no me metí con pensiones, porque ahí está el doctor Mario y me regaña. Lo que dije es que cuando los inmuebles en cuestiones de herencia, ya no hay quien, si no hay en orden descendente o ascendente, es decir, no hay padres, no hay hermanos, no hay hijos, la herencia es trasladada al ICBF, esa es. Pero pensiones no. Perdón, una cosita. Lo que pasa es que ella me dice que ¿por qué al ICBF y por qué no a otra entidad? Pero los inmuebles. Sí, señora. Sí. Ah, es capricho del legislador. Así. Ok, gracias. Ya está dictaminado así. Bueno, ahí, Erika, ¿tienes algún otro usuario que quiera realizar alguna otra pregunta? No, señora, ahorita no. Más adelante. Vale, muchas gracias. Gracias. Listo. Y para ir cerrando entonces, si vamos a hacer el acuerdo de apoyo ante el juez, ¿cuándo es que lo hacemos ante un juez de familia, ante un juez? ¿Cuándo lo hacemos? Correcto. Cuando la persona pues no se puede comunicar, entonces nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos una especie de demanda, así demanda, ¿sí? Donde aportamos pues todo el dictamen médico, el certificado de discapacidad, aportamos el registro civil, fotocopia de cédula de la persona que va a quedar en el acuerdo de apoyo. El juez revisa primero, admite, no admite o pide subsanar y después pues en una audiencia sumaria, ¿sí? Pues se nombra a la persona que va a quedar en el acuerdo de apoyo. Ya es a decisión del juez, ¿correcto? Disculpe la pregunta de Astrid García. ¿Una pregunta está ahí? Astrid García. Listo. Listo, muchas gracias. Aquí más o menos dimos resumido la ley 1996. No es muy complicada. De hecho, el legislador la coloca como más fácil y pone a disposición de las personas con discapacidad el acceso a la justicia. Muchas gracias por habernos invitado. Bendiciones. Bueno, tenemos más personas con la mano levantada.
pero si quieren dejamos ahí y pues al final, si nos da un espacio, realizamos las preguntas. Vamos a proceder al segundo tema, que es el de pensión de invalidez. Entonces los vamos a dejar con nuestros abogados que nos están apoyando el día de hoy. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Bueno, primero que todo pedirles excusas, pero el tráfico de Bogotá estaba imposible. Menos mal, pues, el doctor John pudo ir haciendo toda la introducción con lo respectivo a la ley 1996. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Sí? ¿Les quedó claros? Ah, bueno. Me alegra mucho. Bueno, primero que todo, me presento. Mi nombre es Andrés Mauricio Ruiz. Soy abogado litigante de la Universidad Católica. Aquí junto al doctor Mario, les presento al doctor Mario Arias. Básicamente mi mentor, maestro, también abogado especialista en Derecho Laboral, Seguridad Social. Él lleva más o menos 10 años litigando, yo hasta ahora solo 6, pero pues ahí vamos. Habiendo hablado de esto, el fin al cual queremos llegar nosotros hoy es a tocar un punto principal, que son las pensiones de invalidez. Pero, ¿qué sucede? Estas pensiones de invalidez tienen una rama que a ustedes también les puede interesar mucho, que son los temas de pensión anticipada de vejez por personas discapacitadas. ¿Sí? ¿Qué sucede? Con la implementación de la Ley 100, ¿alguien sabe qué son los regímenes pensionales? ¿No? ¿Cómo se pensiona? Exactamente. Entonces, acá en Colombia, con el nacimiento de la ley 100, ¿qué sucede? Nacen dos tipos de régimen pensional. El primero, régimen de prima media, que es totalmente administrado por Colpensiones, antiguo Seguro Social. Y el segundo, que es el régimen de ahorro solidario, que ya es administrado por los fondos privados que conocemos que es Porvenir, Protección, All Mutual, Colfondos. ¿Sí? ¿Qué sucede con esto? La ley 100 habla sobre una pensión anticipada de vejez. Si nosotros nos remontamos formalmente a lo que es la pensión de vejez, siempre se van a tener que cumplir dos requisitos. Vamos a hablar en el régimen de prima media Colpensiones. ¿Cuáles son esos dos requisitos? Se van a tener que cumplir la edad, que para mujeres son 57 años y para hombres 62 años. Y el segundo requisito es las semanas. Entonces, para hombre o mujer, 1.300 semanas causadas, que cotizadas, que formalmente esas, si no tienen, digamos, diferencia entre hombre y mujer. Más o menos 1.300 semanas son como 26 años de trabajo, para que hagan ahí más o menos una cuenta, ¿sí? Entonces, habiendo aclarado esto, ¿qué pasa, señora? ¿En el régimen de fondos privados es menor el tiempo? No, señora. ¿Qué sucede? No. Vamos, ¿qué es lo que sucede? Que ahí es el punto al que voy. Al uno pensionarse con un fondo privado, el tema de la pensión y los requisitos van a cambiar. ¿Por qué? Porque, bueno, si algunos están en algún fondo privado, ustedes van a ver que Protección, por ejemplo, les manda un desprendible de el historial de semanas actualizadas con las que cuenta, ¿sí? Ese historial, ¿qué dice? Ustedes van a ver y dice, por ejemplo, otros fondos, otro régimen, por ejemplo, 250 semanas. Otros fondos, 250 semanas. Y, por ejemplo, Porvenir, 500 semanas para un total de 1.000. ¿Sí? Por ejemplo, dice así. Pero si ustedes se dan cuenta, abajito dice capital ahorrado. Entonces dice 150 millones, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el régimen de ahorro solidario? Este también cumple o puede cumplir los 57 años para mujeres, 62 para hombres,
pero aquí va a haber es un cálculo actuarial sobre ese capital ahorrado. ¿Sí? Entonces, si usted tiene 150 millones, ¿qué es lo que va a hacer el fondo? El fondo va a sacar una estimación de vida que en este momento está en los 85 años, ¿sí? Y le va a decir, yo le voy a fraccionar a usted esos 150 millones hasta los 85 años mensualmente, ¿sí? Entonces, la pregunta que hacía la señora frente a las 1.150 semanas. Lo que la ley dice es, nosotros como administradora de pensiones y por principio constitucional, nosotros le tenemos que garantizar por lo menos una pensión vitalicia. ¿Esto qué significa? Que menos del salario mínimo no les pueden reconocer. O sea, para el día de hoy no les pueden reconocer menos de un millón de pesos. ¿Sí? Esas son las dos distinciones para los temas de pensión vejez. ¿Sí? Entonces, habiendo aclarado esto, ¿qué sucede? Que con la ley 100 también nace la figura jurídica de la pensión anticipada de vejez. Esta pensión anticipada de vejez cumple o tiene que cumplir tres requisitos o se constituye de tres requisitos. Uno, que la persona tenga una pérdida de capacidad laboral o tenga una discapacidad superior al 50%, ¿sí? Declarada. Dos, que se hayan causado o se hayan cotizado 1.000 semanas o más en cualquier tiempo, ¿sí? O sea que por lo menos se ha trabajado 20 años. ¿Sí? Camilo, usted compra para descargar. Totalmente. Ya es que tenga más de 300 semanas. ¿Sí? Estas pensiones se pueden solicitar desde los 55 años. ¿Sí? Ya que si estamos viendo, nos están bajando casi 7 años. ¿Qué diferencia hay? Por eso les digo que es como una introducción también a la pensión de invalidez. Las pensiones de invalidez no son compatibles con este tipo de pensiones. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, yo ahorita tengo una pensión de invalidez y voy a solicitar una pensión anticipada de vejez, no me la van a reconocer. O es una o es otra. ¿Sí? Pero para mayor favorabilidad, que eso ahorita se los va a explicar el doctor Mario, con todo lo que tiene que ver la pensión de invalidez, es formalmente que los porcentajes que le van a reconocer a usted. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, si uno de los requisitos que también tiene que cumplir estas pensiones anticipadas de vejez es que se tienen que haber causado 50 semanas antes de la fecha de estructuración, ¿sí? Entonces, o en los últimos 3 años. Entonces, estos últimos 3 años usted tuvo que haber cotizado por lo menos un año, continuo o discontinuamente, ¿sí? Pero tienen que estar las 50 semanas. Entonces, esta pensión anticipada de vejez es una pensión especial porque les van a dar a ustedes el pleno reconocimiento y el 100% como una pensión de vejez. Solo que cumpliendo esos requisitos especiales, van a dejar que ustedes se pensionen antes, ¿sí? Lo mismo sucede con hijos con discapacidad, ¿sí? O sea, eso puede ser a nombre propio, yo, con una pérdida de capacidad laboral del 50% o en cabeza de un hijo. ¿Sí? Y en el mismo procedimiento que ahorita también el doctor Mario les va a profundizar sobre cómo es más o menos el trámite y cómo son los requisitos para el tema de la pensión de invalidez. ¿Sí? Sí, señora, dígame. Ok. ¿Cómo está? Bien, doctor. Pues mi pregunta es, yo no he trabajado, yo sí al caso he cotizado un año, por decir algo, no he trabajado, tengo 57 años, tengo el 25% de discapacidad, ¿yo tengo derecho a algo de lo que usted está hablando? Bueno, ese es un punto que también hay que aclarar. ¿Qué sucede? Siempre va a haber unos porcentajes de calificación, ¿sí? Entonces, esas calificaciones van sujetas a los conceptos de rehabilitación que les emiten las EPS o en su defecto los fondos. Entonces, la pregunta de la señora, ¿sí? El caso en concreto lo vamos a tocar. Ella ha cotizado un año, me dijo, ¿cierto? A un año equivale a 51 semanas, ¿sí? Cotizadas.
y ella tiene el 25% de pérdida de capacidad laboral. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que ahí no se puede considerar el reconocimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque formalmente la ley dice, usted me tiene que comprobar para entrar dentro de este requisito de una pensión anticipada de vejez, por lo menos 50 semanas los últimos 3 años. Lo cumple porque ya cumplió 51 semanas de un año cotizado. Dos, la pérdida declarada del 50% o más, ¿sí? Entonces ahí ya nos quedamos en una, ¿sí? O 1000 semanas o más causadas en cualquier tiempo. O sea, ahí ya tenemos dos por fuera, ¿sí? Frente al segundo tema, ¿qué posibilidad habría, por ejemplo, de una pensión de vejez normal? Una pregunta, ¿usted por qué fondo cotiza? ¿Por Colpensiones o por protección por venir, Colfondos? Por Colpensiones. Bueno, ¿qué sucede? Que Colpensiones, como usted ya cumplió los 57 años, ¿sí? Ahorita Colpensiones le va a decir, mire, usted no alcanzó a llegar a las 1300 semanas, usted ya no se puede trasladar a otro fondo o a otro régimen. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Porque ellos son muy buenas gentes. Ellos lo que dicen es, nosotros vamos a coger esas 50 semanas, que por ejemplo fue 1 millón de pesos que usted cotizó, y nosotros le vamos a sacar un porcentaje para devolvérselo. Y con eso legalizamos ya su pensión. ¿Sí? O la otra opción, que no la veo tan viable, es el tema, por ejemplo, de que usted siga cotizando, como quien dice, a saber hasta dónde le da, o hasta la edad de retiro forzoso, pero va a seguir sucediendo lo mismo. La única respuesta de Colpensiones es, procedamos a hacer el trámite de la indemnización sustitutiva. ¿Qué significa la indemnización sustitutiva? Hacen cálculo actuarial del dinero que usted aportó en todos los años que estuvo cotizando y le devuelven un porcentaje en dinero. ¿Sí? Porque, señora. No, señora, no. No. No, ni siquiera eso, porque usted le devuelven es un porcentaje de ese dinero. ¿Sí? Sí, señora, sí. Exactamente. Sí, señora, dígame. Tiene 60 años hasta ahora y él ya tiene pagas 1700 semanas. Y por la discapacidad de mi hijo, entonces, ¿ya lo pueden pensionar? Ese es el caso exacto de la pensión anticipada de vejez. Bueno, ahí cómo se procede. Su hijo, ¿sí? Ahí es cuando nos llama. ¿Qué sucede? Ahí, por ejemplo, su hijo ya tiene un concepto de rehabilitación otorgado. ¿Sí? Listo. Entonces, ahí tocaría revisar bien la documentación para iniciar el proceso. ¿Ante qué fondo está él cotizando? Entonces tocaría revisar el proceso para entrar formalmente a ver en qué estado y hace cuánto se dio el dictamen de la pérdida de capacidad laboral y revisar el número de semanas bajo qué aportes realizó su esposo los últimos 10 años de cotización para poder entrar. Sí, sino que ahí también toca entrar a ver son los valores bajo los cuales él cotizó. ¿Sí? Entonces, ese es otro tema que les quería comentar. Bueno, nosotros ahorita, digámoslo también a manera de introducción, gracias a Dios nos ha permitido venir dictando unos talleres en varias fundaciones. Hace poco estuvimos con 2 talleres, 2 sábados, con Fundafe, ¿sí? Que no sé si de pronto la conozcan. Entonces, ¿qué sucede? Que pues nosotros queremos brindar toda la ayuda porque sabemos que son temas que requieren atención y que también en la práctica y con conocimiento en causa que nosotros hemos manejado, y se los digo así, si las entidades, en la mayoría de veces y trámites, no ven a la gente asesorada con buen conocimiento o acompañada de un abogado, créame que el trámite he visto que puede durar hasta 3-4 años, ¿sí? Conocimos un caso con el doctor Mario, que eso salió para el año pasado. El señor con protección, mire, el señor estaba
ya con sonda, estaba con problemas del corazón, tuvo un derrame al cerebro, tenía artritis, ya utilizaba bastón, había perdido un ojo y estaba quedando casi sordo. Y le tomaron del pelo, y con 72 años, y le tomaron del pelo casi 3 años para reconocerle la pensión de invalidez. 3 años. Lo tuvieron dando vueltas de la EPS, lo tuvieron dando vueltas en la ARL, lo tuvieron dando vueltas en el fondo de pensiones. Entonces, eso es lo que sucede a veces. Entonces, ¿cuál es la invitación? El fin de nosotros es también poderlos ayudar, ¿sí? Entonces, esos casos en concreto, por ejemplo, como el de la señora, ahorita nosotros vamos a disponer o les vamos a dar unos números de teléfono para que, si ustedes quieren, nosotros podemos o atenderlos por WhatsApp, ¿sí? O agendarles una cita en la oficina, ¿sí? Esa consulta, esa primera consulta, no tendría ningún costo, ¿sí? Más adelante, por ejemplo, el caso de la señora. No, es que mire, sucede esto, revisamos documentos, tal cosa, le explicamos, entonces mire, acá podemos proceder así, 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 de tal tema, y si en ese momento ella está interesada, podemos decirle, mire, podemos trabajar más, o podemos trabajar unos honorarios fijos, o algún tema, ya potestad de ustedes, y nosotros habiéndoles brindado la primera información, ¿sí? Eso para hacerles claridad frente a ese tema. Entonces, ahorita más adelantico, nosotros les vamos a dar los números de teléfono para que cualquier cosa, pues ustedes se apoyen en nuestra oficina. ¿Listo? Entonces, volviendo al punto. Sí, señora. Ah, ok. Bueno, yo también es algo parecido. Yo tengo 45 años, no he cotizado pensión. Yo creo que a estas alturas ya no tengo esperanzas, porque tú dices que a los 57 años las mujeres, 1.300 semanas. Entonces yo pienso que no se podría comenzar uno a cotizar. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Débora. Débora, mucho gusto, Débora. Débora, tú tienes 45 años, ¿tú ya tienes algún concepto declarado de discapacidad o algún porcentaje? Ok, otro caso que, por ejemplo, aplica ese tema de pensión anticipada de vejez, ¿sí? ¿Por qué? Porque les recuerdo, ahorita incluso eso fue por medio, si no estoy mal, de la sentencia SL 1470 del 2020, si no estoy mal, la cual dio el tope de 55 años para poder acceder a estas pensiones anticipadas de vejez. Entonces, en el caso de Débora, ¿qué pasa? Tiene 45 años, no ha cotizado nunca, ¿sí? Pero hasta los 55 años nos quedan todavía 10 años. ¿Y qué es lo que dice la norma con la pensión anticipada de vejez? Usted me puede cotizar 1.000 semanas, ¿sí? En cualquier tiempo, o me tiene que demostrar haber causado 50 semanas los últimos 3 años. ¿Sí? Claro, porque más o menos, no alcanza las 1.000, porque serían 500 semanas, 10 años. Serían 500 semanas, 10 años. Entonces, ahí es otro punto que más adelante podríamos tocar, si nos queda un poco de tiempo, que es el tema, por ejemplo, de los subsidios para pensión de Colombia Mayor, o en su efecto, de los aportes en BEPS, ¿sí? Por Colpensiones. Que esos son unos aportes voluntarios que se pueden hacer con BEPS. Si nos queda un poquito de tiempo para poder abordar lo del tema, bien lo de invalidez, abordaríamos ese tema. Señor. ¿Es alguna obligación de parte del Estado que sí le dé a uno el 50% de discapacidad o toca lucharlo? Ay, esa es otra excelente pregunta. ¿Qué sucede? Por cada determinado tiempo se están emitiendo unas leyes, por ejemplo, la última fue la 1474-2014, la cual tiene una tabla de enfermedades, ¿sí? Entonces, esa tabla de enfermedades es la que dice, por ejemplo,
Bueno, ustedes, Junta Médica Regional Nacional o EPS, se pueden guiar para emitir los conceptos de porcentajes en tales enfermedades. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pongamos un tema, por ejemplo, lo de Fabio Benavides, ¿cuál fue la patología? Lo de glaucoma en uno. Sí. Entonces, digamos, por ejemplo, ¿señora? Ah, ok. Entonces, por ejemplo, pongamos el tema del glaucoma retinitis. ¿Qué sucede? A él le tuvieron que hacer la abstracción del ojo derecho. Con ese tema, ya él tuvo declarado el 76%. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si se tiene una pérdida visual, digamos, del 25, 30 o 50%, no es tan viable. Pero volvemos al mismo punto de ahorita. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que desafortunadamente acá en Colombia, tanto los fondos privados como las EPS y las entidades que son las ARLs, las de riesgos laborales, el negocio de ellos, ¿cuál es? Negar todo lo que puedan, pero cobrar todo rapidito, ¿sí? Entonces, a ellos les sirve que ustedes les hagan aportes, pero no que les cobren incapacidades, que les cobren pensiones, que les cobren cirugías, procedimientos, medicamentos. Yo no les sirve nada de eso, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que van ustedes y les dicen, ay, no, sí, espere, vamos a pedir una cita para la valoración. Entonces va eso. No, pero ¿sabe qué? Espere ahora, porque yo creo que eso primero lo tiene que ver médico laboral. No, mejor espere porque es que ya se pasó cierto tiempo, entonces yo creo que ahora usted tiene que ir al fondo de pensiones a hacer la solicitud para que entonces lo valoren allá. Y así se vuelve un carrusel interminable que lo ponen a dar vueltas y vueltas, y ahí es donde viene el mismo punto que les contaba ahorita. Pasan 2, 3 años sin resultado alguno, ¿sí? Entonces, hay veces es mejor informarse antes de ir allá a iniciar el procedimiento para llegar con bases fuertes, ¿sí? Dios quiera, más adelante podamos volverlos a acompañar para, por ejemplo, dictarles toda una charla de procedimiento frente a temas de derechos de petición, acciones de tutela e incidentes de desacato, que ese es un tema también muy importante para ustedes, porque por medio de eso ustedes van a conocer el conducto regular y procedimiento de cómo pueden entrarle a una entidad para que sí o sí le responda en temas de derechos de petición, por ejemplo, información, documentos, tratamientos, cirugías, medicamentos, ¿sí? Porque ese es otro tema que tenemos, para que usted le entreguen un procedimiento, un medicamento, o por ejemplo, le fijen una cirugía, también puede pasar todo el tiempo que quiera, ¿sí? Entonces, lo mandan a donde el anestesiólogo y pasa un mes. Y tiene la cita del anestesiólogo y pasan otros 2 meses, y entonces como pasaron 2 meses, entonces ya pasó mucho tiempo para el anestesiólogo, entonces tienen que volverlo a mandar para allá. Y entonces antes del anestesiólogo, pues lo tienen que mandar a hacer exámenes. Y entonces es así, otro carrusel infinito, ¿sí? Entonces, esos son los temas de la pensión anticipada de vejez. ¿Por qué no tiene compatibilidad con la invalidez? Porque las dos están dando de un tema especial de cobertura para la discapacidad, ¿sí? Entonces, no son compatibles porque fácilmente usted le pueden decir, nosotros entonces ahorita le reconocemos la pensión de invalidez y espérese hasta los 62 años hombres o 57 mujeres y entra entonces ahí a pedir su pensión de vejez, ¿sí? Que ahorita el doctor Mario les va a explicar por qué en esos temas de porcentajes, ¿sí? Señora. No, o sea, son incompatibles. O sea, o se tiene una o se tiene otra, ¿sí? Pero la de invalidez y la vejez nunca van a ser incompatibles. Otro tema es, por ejemplo, el tema de una pensión de sobrevivencia o de una sustitución pensional. Esas sí son compatibles, ¿sí? Que es básicamente, en palabras coloquiales, son las pensiones que se le heredan a los hijos o de los hijos a los padres, ¿sí? Digamos, una pensión de sobrevivientes, así como el tema de introducción, porque ya nos está cogiendo también el tiempo.
un tema de una pensión de sobrevivientes. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, el caso de la señora que cotizó las 50 semanas, ¿sí? Entonces, ella tiene, por ejemplo, un hijo con discapacidad declarada, no importa la edad, ¿sí? Vamos a decir que ya tiene 30 años, pero ella causó las 50 semanas. Entonces, desafortunadamente parece que ahí es donde también nosotros nos tenemos que valer de todo el 96 que nos explicó el doctor John de los procesos de representación de apoyo, porque ahí es donde van a entrar a solicitar ya una pensión de sobrevivientes. ¿Eso qué significa? Que ella no se pudo pensionar, pero por haber cotizado 50 semanas los últimos tres años, el hijo tiene derecho a acceder a la pensión de sobrevivencia. ¿Sí? Entonces, ¿esas sí son compatibles? ¿La invalidez y la vejez? No. O le dan una o le dan otra, pero las dos no. ¿Listo? Entonces, señora. Digamos que la persona recibió muy joven una pensión de invalidez y ya llegó el tiempo que iba, el tiempo para la de la vejez. O sea, ¿le siguen dando la invalidez o qué pasa ahí? Ahí pueden suceder dos cosas. Bueno, a ustedes periódicamente, que eso también lo va a explicar el doctor Mario, ustedes periódicamente, a los que tienen el reconocimiento y una pensión de invalidez, periódicamente les hacen revisión de la invalidez, ¿sí? O sea, básicamente cada tres años ustedes los llaman, ven y les hacemos exámenes, a ver si o usted se recuperó, si disminuyó el porcentaje o si aumentó el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que con esa valoración, eso no va a pasar lo mismo con la pensión de vejez. Entonces, ¿qué es lo que siempre se trata de transformar? De uno llegar a los 57 o 62 años y trasladar la pensión de invalidez a que se vuelva una pensión de vejez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que con la pensión de vejez a usted le van a otorgar un mejor reconocimiento de mesada. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, una persona gana 3 millones de pesos, si se pensiona con del 50 al 64% de porcentaje de pérdida de capacidad laboral, le van a dar solo un 54% sobre esos 3 millones, que sería 1.500.000. Pero si cumple las 1.300 semanas, por ejemplo, pongamos el ejemplo de una mujer, 57 años, ya por la pensión de vejez, por haber causado esas 1.300 semanas, ya le van a reconocer el 65%. O sea, ya va a ser casi 2 millones de pesos la mesada pensional. ¿Sí? Pero tengamos claro también el tema de la pensión vitalicia. La pensión vitalicia, sí o sí, no puede ser menos del salario mínimo. ¿Listo? Entonces, bueno, habiéndoles dado, señor. Yo trabajé con Aguas de Bogotá, ¿cierto? Tuve un accidente allá. Lo pasaron como accidente casual. Duré 5 años trabajando con ellos, pero no. Eso no lo vueltas para la pensión. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Y eso hace cuánto fue? En el 2015 fue el accidente. 2015. Bueno, ese es un tema que se tiene que revisar. ¿Por qué? Porque es que ¿hace un año? Bueno, ahí sí, digamos, sí podríamos tener vigente el derecho, porque es que, ¿qué es lo que sucede? Cuando ocurren esos accidentes laborales, siempre la empresa tiene que presentar el FURAP, ¿sí? Que el FURAP es el formato único de accidente de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que ya en ese tema sí entra formalmente a responder la ARL, porque eso ya sería, por ejemplo, si se causa más del 50%, eso ya es una pensión, pero de origen laboral, ¿sí? Entonces ahí toca revisar, es a ver si está todavía vigente el término para poder entrar a demandar a la empresa, ¿sí? Porque ahí formalmente ellos son los que tienen que entrar a responder por esos temas, porque ahí puede haber temas de responsabilidad y culpa patronal, por ejemplo, ¿sí? Que esos son otro tipo de acciones legales. Bueno, habiendo ya agotado el tema de la pensión anticipada de vejez, dándole apertura a la pensión de invalidez, quiero entonces ya ahora sí presentarles al doctor Mario, quien va a entrar con todo el tema de la pensión de invalidez. Gracias, doctor Mauricio. Bueno, muy buenos días a todos.
a los que están acá presentes, también a los que nos acompañan virtualmente en esta reunión. Primero, dar mis agradecimientos a ustedes, a la Fundación, por invitarnos. Muy sencillo. Primero de todo, bueno, me presento. Mi nombre es Mario Felipe Arias, abogado especialista en pensiones. Como ya lo reseñaba mi compañero y socio, el doctor Mauricio, así también de igual forma el doctor John Acosta, quienes ya les hablaron. Somos una firma especializada en temas de laboral y seguridad social, pero también llevamos a cabo también otras especialidades como las que maneja el doctor John en temas de notariado civil y derecho de familia. No obstante, el tema que nos trae aquí a colación hoy es hablar un poco al respecto de aquellos derechos que podemos tener nosotros con temas de discapacidad, de representación y apoyo, temas de pensión anticipada de vejez y, como decía mi abuelo, vamos aclarando que nos oscurece. El primer tema, el de la representación y apoyo, va dirigido no tanto a la persona con discapacidad, sino a la persona que nos va a apoyar y nos va a poder acompañar y va a estar a cargo de nosotros en el eventual caso, ¿sí? Entonces, para este tema de representación y apoyo, pues es muy sencillo, como ya les explicó el doctor John, simplemente es tomar la decisión de empezar a hacerlo para que quedemos protegidos ante alguna eventualidad, ya sea invalidez, muerte o falta de apoyo por un representante legal que sea cercano a nosotros, que nos pueda acompañar en todos esos temas legales, jurídicos, formales del diario vivir, que como personas discapacitadas se nos dificulta o simplemente no podemos llevar a cabo. ¿Sí? El segundo tema, que ya lo explicó acá el doctor Mauricio, pensión anticipada de vejez. Esta pensión, en principio, no va dirigida a nosotros que tenemos la situación de discapacidad, sino ¿a quién? De pronto a esa persona que nos ha venido apoyando, padre, hermano, tío, abuelo, durante todo el tiempo, que sí ha podido, digamos, tener condiciones de salud normales y propende por el cuidado de nosotros, ¿con qué? Pues con su propio trabajo. Estas personas sí han podido de pronto cotizar, han tenido la oportunidad de generar ingresos y esa pensión anticipada de vejez es básicamente ¿para qué? Para que la persona, sin importar la edad, si logra cumplir ese requisito de semanas que ya explicó el doctor Mauricio, que son 1.300, pueda adquirir su pensión y a partir de allí estar pendiente de la persona que tiene esta discapacidad. Es decir, el Estado nos dijo, nosotros entendemos que hay personas que no pueden desarrollar sus actividades laborales con libertad porque tienen a cargo personas que demandan cuidado, que demandan especial atención, que requieren un cuidado y un acompañamiento permanente. Pero entendemos también que esas personas han venido trabajando, han venido generando ingresos y cotizaciones y por ende a esas personas que logran acreditar el requisito pueden adquirir esta pensión de anticipada de vejez y dedicarse ahí sí al cuidado único y exclusivamente de esa persona con discapacidad que puede ser alguno de nosotros, ¿sí? No importa la edad. No, esa persona con discapacidad no tiene que ser un menor, no tiene que ser una persona totalmente discapaz o lisiada. Simplemente tiene que ser demostrable que esa persona necesita un acompañamiento y un apoyo por parte de la otra persona que sí tiene acreditados los requisitos. Bueno, entonces, ya entrando a un punto que es vital para nosotros y que aquí sí ya va dirigido especialmente a las personas que tienen esa discapacidad, es la pensión de invalidez. No voy aquí a enredarlos con temas de normas, con temas de jurisprudencia, que este dijo sí o que a mí me negaron o no. Las dudas que tengamos, por favor, me van levantando la mano, si podemos las resolvemos en el momento o al final, cuando ya, digamos, hayamos expuesto el tema, que ustedes tengan más claro cómo se llega o cómo se logra o por dónde podemos encaminar nuestros esfuerzos para poder quedar con esa cobertura de la pensión de invalidez, los vamos a ir tratando. ¿Listo? De todas maneras, si no estoy mal, en el chat del grupo de la Fundación, donde todos tienen acceso, vamos a tener nuestros datos para que de una manera más detallada, personalizada y con más calma podamos resolver cada una de sus inquietudes. Ahora vamos a tratar de resolver generalidades y aspectos muy puntuales de cómo se llega o cómo se logra el reconocimiento de la pensión de invalidez. Bueno, como ya bien escucharon,
En la pensión anticipada de vejez, el requisito de semanas es bastante alto, ¿sí? Estamos hablando de 1.300 semanas, aproximadamente 26 años de trabajo, cosa que muy pocos logramos. No obstante, en la pensión de invalidez, el requisito de semanas cotizadas sí es menor y es mucho más accesible. ¿Cuál es ese requisito? Son 50 semanas. ¿Qué son 50 semanas de cotización? Aproximadamente un año de trabajo, ¿sí? Segundo requisito para la pensión de invalidez, debo tener una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. ¿Cómo me doy cuenta yo si tengo ese grado de discapacidad, si aún no me han valorado o si aún no me han dictaminado, si aún no me han dicho usted tiene X o Y porcentaje? Muy simple. Vamos directamente ante nuestro médico de cabecera, EPS, médico general, para que nos remita donde el médico laboral y este expida un concepto desfavorable, de no rehabilitación, y con ese concepto podemos ir ante nuestro fondo, ¿sí?, de pensiones. En este caso me estoy dirigiendo exclusivamente a la persona que tiene la discapacidad. Esta persona sí debe haber estado afiliada a un fondo de pensiones y haber estado al menos generando X o Y semanas de cotización. ¿Por qué? Porque la pensión de invalidez sí es individual, no como la pensión de anticipada vejez, que es un apoyo a través de un tercero que sí pudo cotizar para poder ayudarme y colaborarme en mi situación de discapacidad. ¿Correcto? Entonces, cuando ya tengo este concepto de no rehabilitación por parte del área de medicina laboral, me remito con el fondo y el fondo va a hacerme la valoración y va a emitir un primer dictamen. Ese dictamen va a determinar mis patologías, el grado de discapacidad o porcentaje de pérdida de capacidad laboral, la fecha de estructuración. ¿Qué quiere decir la fecha de estructuración? Que es el momento en el cual se considera que yo perdí esa capacidad laboral exclusivamente. Aquí tenemos, como bien lo sabemos, en problemas de la visión, muchas veces problemas que son congénitos, es decir, de nacimiento. Entonces, esa fecha de estructuración puede que nos la den así. Desde el momento en que nacimos, estamos con esa discapacidad. Y entonces muchos van a preguntar, bueno, pero es que si yo tengo esa discapacidad desde que nací, pues yo cómo voy a entonces a probar para después poder cotizar si yo nunca he podido trabajar. Ya vamos más adelante a tocar ese tema porque eso es un motivo constante de negación por parte de los fondos de pensiones para la pensión de invalidez. Pero estamos por ahora determinando qué es lo que es la pensión de invalidez y cuáles son los requisitos. Si esa fecha de estructuración nos la ponen, por ejemplo, del momento de la valoración, unos 3 años atrás, es a partir de ese momento donde se me van a empezar a contabilizar las semanas, al menos dentro de los 3 últimos años. ¿Qué quiere decir? Yo ya les había dicho que había que cotizar al menos 50 semanas para poder acceder a esta pensión de invalidez, pero esas semanas no pueden ser en cualquier tiempo, en principio, ¿sí? Recuerden que todo en derecho nace como se deshace. Entonces, hay muchas aristas que podemos tomar en consideración. Pero en términos generales, y tal como lo establece la ley, se necesitan 50 semanas cotizadas dentro de los últimos 3 años anteriores a esa fecha de estructuración. Y que el porcentaje de discapacidad o el porcentaje de pérdida de capacidad laboral sea superior al 50%. Si tenemos esos 3 requisitos, hay que determinar el tercer factor en esa valoración que nos hace en principio el fondo pensional. ¿Cuál es? El origen de nuestra enfermedad. El origen puede ser 2. O es origen común, es decir, que es una enfermedad que viene con nosotros dentro de nuestro cuerpo, ya sea por temas genéticos, adquirida con el transcurso del tema, con el transcurso del tiempo, perdón, o puede ser de origen laboral, que como lo decía el señor ahora en una pregunta anterior, fue a raíz o a causa de un accidente laboral, el cual me dejó a mí en esa situación de discapacidad o invalidez. Entonces, con todos estos requisitos ya reunidos, podemos entrar a determinar si tenemos o no tenemos derecho a esa pensión de invalidez. Esta pensión de invalidez es de carácter vitalicio. ¿Qué quiere decir que de carácter vitalicio? Que desde el momento en que nos la reconozcan, es para todo nuestro tiempo de vida e inclusive sustituible, es decir, otorgable, ¿a quién? A mis beneficiarios cuando yo falte. ¿Sí? No importa. No solamente son las pensiones de vejez las que se sustituyen o se reconocen.
Ahora, como bien lo decía el doctor Mauricio, hay situaciones en las que la persona fallece sin saber si tenía o no tenía el derecho a tener alguna de esas pensiones, ya sea pensión de vejez o pensión de invalidez. Los beneficiarios, que en muchos casos pueden ser ustedes también con esta situación de discapacidad, pueden obtener el derecho. Habrá que revisar en qué casos sí y en qué casos no, conforme a las semanas cotizadas que haya tenido esa persona que estaba al cuidado de nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, la pensión de invalidez ha venido trayendo una evolución constante en el tiempo. Además, faltaba pues desde que el año 2003 hemos tenido la última modificación, que es la ley 860 de 2003, en su artículo primero, donde ha establecido este último requisito del cual les hablé, que era tener esas 50 semanas cotizadas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, pero con anterioridad a esta normativa, que es la que está vigente, existió algo que todo el mundo escucha en televisión, que es la mal nombrada Ley 100 de 1993, o Ley de la Salud. En esa Ley 100 de 1993 se instruían otro tipo de condiciones, otro tipo de requisitos, que aún, aunque ya haya sido sustituida por otra ley, puede también estar y continuar vigente en el tiempo, y puede que esos requisitos también nos favorezcan a nosotros. Ya voy con el señor, vamos a terminar el concepto y le entrego el micrófono para que nos pueda hacer la pregunta. Entonces, esa ley 100 nos instruía o nos decía, nos condicionaba a que para poder obtener esta pensión de invalidez necesitábamos estar primero activos cotizando, es decir, que en el momento en que nos dieran la fecha de estructuración o nos declararan inválidos o discapaces, teníamos que estar afiliados y cotizando. Y en ese sentido, solamente teníamos que demostrar la mitad de esas 50 semanas, es decir, 26 semanas nomás, en cualquier tiempo. Entonces, mucho más fácil. Si yo venía ya con la enfermedad y al momento de que me estructuran la enfermedad, yo estoy laboralmente activo, pues a mí el fondo solamente me puede exigir 26 semanas en cualquier tiempo durante todo mi vínculo contractual o inclusive durante toda mi historia laboral. ¿Por qué? Porque yo me encontraba activo, afiliado y cotizante al régimen de pensiones como activo cotizante. ¿Qué pasa? Bueno, resulta que a mí me dan la estructuración y yo para ese momento no estaba activo cotizando. Entonces ahí puede ser el mismo requisito de las 26 semanas, pero ya no en cualquier tiempo, sino que tendrá que haber sido dentro del último año anterior a la fecha de la estructuración de la invalidez. Entonces, mire que aquí ya vamos casi con 4 posibilidades de poder obtener la pensión de invalidez. Y no obstante eso, tenemos más hacia atrás otra ley, que era el decreto 758 de 1990, que nos decía que la persona tendría derecho a esta pensión de invalidez siempre y cuando hubiese cotizado 300 semanas, en cualquier tiempo, esté activo o no esté activo, pero sí con anterioridad a esa fecha de estructuración. O sea que ya tenemos 5 maneras de pensionarnos. No obstante lo anterior, han existido o se han venido realizando evoluciones jurisprudenciales donde nos han estado diciendo las altas cortes que en materia de pensión de invalidez, pues hay que tener en cuenta otras cosas como la capacidad laboral residual de cada persona. ¿A qué voy con esto? Que todos estamos claros acá hasta este punto que para poder yo obtener la pensión de invalidez tengo que acreditar las semanas con anterioridad a la fecha de estructuración. Pero ¿qué pasa si yo estoy trabajando independientemente, cotizando o trabajo 2 meses, paro y vuelvo y me contratan en otro sitio y trabajo 3 meses y me dan, por ejemplo, la fecha de estructuración del año 2018, pero resulta que yo en el 2019, pues, me sale un trabajo, me lo dan, alcanzo a cotizar 1 año y tengo esas 50 semanas, pero con posterioridad a esa fecha de estructuración. ¿Qué dice la Corte al respecto? La Corte ha establecido que estas semanas también tienen que ser tenidas en cuenta para la obtención del derecho con base en el principio de la capacidad laboral residual. ¿Qué quiere decir esto? Que la invalidez no puede ser única y exclusivamente determinada por esa fecha de estructuración, sino que si en el historial laboral de la persona discapaz
demuestra que con posterioridad a esa fecha de estructuración logró cotizar y esas semanas no son objeto de fraude, es decir, que no son exclusivamente cotizadas por mí para poder lograr esa anhelada pensión y aprovecharme del sistema, sino que efectivamente pues fueron cotizadas en razón a que yo aún tenía esa capacidad laboral para hacerlo, pues también tendrán que ser tenidas en cuenta y tendrán que ser reconocidos los derechos a la pensión de invalidez en estos casos. ¿De acuerdo? Bueno, ya vamos entonces a resolver las dudas acá. Hasta ahora vamos a hacerlo intercalado porque también tenemos la manito levantada en varias personas acá que nos están acompañando virtualmente. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero me levantó la mano el señor que tengo por acá a mi lado. Por favor, su nombre. Buenos días. Bueno, sí me aclaró lo último que dice que toca demostrar capacidad laboral. ¿Cómo? Okay. Yo estoy haciendo de las 50 semanas. ¿Cómo hago para demostrar que lo hice fue no infraltando y no... infraciendo la ley, sino que lo estoy haciendo legalmente. Correcto. Entonces, ¿cómo demuestro laboralmente que si lo estoy haciendo para poderme pensionar? Muy buena pregunta. Bueno, yo lo hago esto como una advertencia, porque como abogado tenemos que ser honestos, leales y muy sinceros con nuestros clientes en cada caso. Primero que todo, en cada actuación que nosotros hacemos existe el principio de la buena fe. ¿Qué quiere decir? Que yo hago las cosas de buena manera, sin querer aprovecharme de pronto de alguna falencia que tenga esa ley o el sistema. No obstante, pues la mala fe, que es el caso contrario de la buena fe, tendrá que ser demostrada y no por mí, sino también por la parte que me está negando el derecho. Entonces, si a mí, en caso tal, Colpensiones, Porvenir, Colfondos, Protección, me niega la pensión de invalidez con base en esas semanas posteriores a mi calificación de invalidez, que porque son un acto de fraude para intentar aprovecharse del sistema y de la jurisprudencia actual, pues no me corresponde a mí probar ese tema. Le corresponde esa el fondo. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Es muy difícil probar la mala fe en estos casos. Entonces, yo lo dejo sentado porque... pues hay muchas veces, hay muchas posibilidades de pues uno poder seguir cotizando como independiente, inclusive sin recibir ingresos. Ayudas de terceros, yo tengo un ahorrito por ahí o tengo un negocio que me da, pero yo pues la verdad no lo tengo legalmente pues instruido. Entonces voy y cotizo de vez en cuando y logro esas semanas. Hagámosle, metamos el derecho, ¿sí? Listo. Tengo dos pendientes, tres personas acá pendientes. Vamos a resolver una acá para el tema virtual. Listo, sí, señor. Tenemos a Linda Díaz. Por favor, Linda Díaz, el doctor la está escuchando. Buenos días. Yo soy Mateo García, el esposo de Linda. Sí, señor. Mi pregunta es con respecto a lo último que se habló de las semanas cotizadas posteriores a la fecha de estructuración. Este es el caso de mi esposa. Mi pregunta es, nosotros cotizamos esas semanas de manera independiente. ¿No hay ningún inconveniente que hayan sido de manera independiente y no con una vinculación laboral? ¿Listo? ¿Me recuerdas el nombre? Linda, muchas gracias por tu pregunta. Exactamente, de eso veníamos hablando y estábamos tratando de resolver frente a la pregunta de nuestro compañero acá en sala. No, las semanas pueden ser cotizadas de manera independiente, sin ningún inconveniente. Vuelvo y lo repito, bajo el principio de la buena fe, nosotros podemos realizar esas cotizaciones para intentar lograr lo que se conoce como la capacidad laboral residual y así obtener el derecho a la pensión de invalidez. Entonces, en principio, pues no va a tener ningún inconveniente. Ahora, hay que sí establecer muy bien que las semanas que estemos cotizando con posterioridad a la valoración nos sirvan para poder reclamar el derecho y que asimismo sea reconocido. Por lo general, este tipo de procesos no se logran administrativamente. Es decir, el fondo no nos va a recibir a nosotros estas semanas y nos va a decir, sí, usted cotizó después de su discapacidad, no hay ningún problema, tome su pensión y nosotros mensualmente le vamos a consignar. No, este tipo de prestaciones son muy, muy peleadas, por decirlo así, y hay que sí o sí establecer un proceso laboral ordinario ante la justicia ordinaria para que a través del juez, con la imposición de esa jurisprudencia, logremos obtener el derecho, por lo general. Sí, otra acá que estamos
Sí, listo. Está, permítame. Ya. Mari Joana, por favor, el abogado la escucha. Hola, buenas. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo más de 5 años cotizando, pero cada vez que le solicito a los médicos que me den el informe o el acta del concepto de discapacidad, ellos me dicen que no pueden o que no tengo que ir directamente a la EPS, voy a la EPS y me mandan para, me dicen que son los médicos, y así llevo más de 3 años detrás de este concepto y no he podido solicitarlo. ¿Cómo puedo hacer para que ellos me agilicen ese proceso? ¿A dónde debo dirigirme? Muy importante esto. María Joana, muchas gracias por tu pregunta. Es cierto, los médicos tratantes, por lo general, no les cuesta remitirnos donde el área laboral o el médico laboral para que estos emitan el concepto. En caso tal de que nosotros nos cansemos y ya estemos agotados de hacer esta solicitud y que no nos remitan o no nos emitan este concepto de favorabilidad, no importa. Presentémonos directamente a nuestro fondo de pensiones. Llevamos la historia clínica, llenamos el formulario y exigimos que nos hagan la valoración. Ellos están en la obligación de realizar ese dictamen. ¿Por qué? Porque es que también sucede que muchas veces para obtener el concepto de favorable de no rehabilitación de nuestras patologías, nos exigen haber tenido por lo menos 6 meses continuos de incapacidad. Es decir, los mal nombrados o bien nombrados 180 días de incapacidad. Pero esto muy pocas veces ocurre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un trabajo. Y si nosotros nos estamos incapacitando de 15 en 15 hasta lograr los 180 días, va a llegar el momento en que, hermanito, si aquí ya no sirve, váyase para su casa entonces y cuídese allá, ¿sí? Y nos termina el contrato. Entonces, que eso ya es otro tema también que podemos tratar más adelante en otra charla, que es el tema del fuero constitucional por discapacidad, fuero de salud. Entonces, simplemente, si no podemos hacerlo a través de nuestra EPS para llegar con todos los requisitos legales exigidos y cumplidos al momento de la valoración, vayamos al fondo. Y si el fondo nos niega la valoración, existe algo creado por allá en el año 91 que se llama la acción de tutela. Con la tutela podemos obligar y forzar a que se nos practique esa valoración. ¿De acuerdo? En caso tal de que la negación persista y todo, por favor, llámenos. Entonces, sí, bueno, vamos vale. Con una acá del auditorio, creo que, ¿quién me ha levantado la mano primero para tenerlo en lista? Bueno, vamos, el señor ya no me va a preguntar, ¿me había levantado la mano? ¿Quién, yo? Sí, por favor. Muy buenos días. Perdón, disculpen, es que es un poquito difícil para mí levantar la mano acá, bueno, en esto. La pensión de invalidez. Yo soy de la ciudad de Cúcuta. No lo había explicado, no me había saltado, muchas gracias por recordármelo. La pensión de invalidez tiene los mismos factores de liquidación que una pensión de vejez, solamente que, como bien ya había mencionado mi colega y socio, el doctor Mauricio, ninguna pensión va a estar por debajo del salario mínimo, sea de sobrevivientes, sea de vejez o sea de invalidez. ¿De qué va a depender si esa mesada o esa pensión sea superior al salario mínimo o no? Pues de mis aportes y sobre todo del número de cotizaciones que tenga. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama en derecho que es la tasa de reemplazo. ¿Qué quiere decir tasa de reemplazo? Es el porcentaje que se le aplica a mi promedio de cotizaciones para así mismo establecer el valor de la mesada. Un ejemplo. Nadie en el país se pensiona con el 100%. Sin embargo, hay unos porcentajes de inicio que son el 65% en casos de pensión de vejez y el 50% en casos de pensión de invalidez. Pero vuelvo y reitero, por más bajito que les vaya a quedar el promedio, nadie va a quedar con menos de un salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, supongamos que, como me hace la pregunta acá el compañero, es ¿cómo hago para saber cómo queda mi pensión? Pues, por ejemplo, si yo coticé con bases salariales de 2 millones de pesos y tengo 500 semanas
y empieza con 50% de tasa de reemplazo mi pensión, pues quiere decir que ya de entrada voy a empezar a recibir 1.000.000 de pesos, que es en lo que está el salario mínimo. Pero si yo coticé más de esas 500 semanas y logro llegar a las 1.000, pues entonces empiezo a subir desde las 500 semanas por cada 50 adicionales, voy a subir 1.5% en esa asignación. Entonces, dependiendo del número de semanas que tengo, asimismo también voy a poder incrementar mi tasa de reemplazo y obtener una mejor pensión, o al menos cercana a esos 2.000.000 de pesos con los cuales yo venía haciendo mis cotizaciones al sistema. ¿De acuerdo? Bueno, voy con otra pregunta acá que está muy insistente y vamos acá. Doctor, muy buenos días. Doctor, una pequeña pregunta de la ciudad de Cúcuta. Soy Rosmary Carrillo de Llamizar. Soy persona ciega total. Yo quiero comentar mi caso respecto a lo que usted ha comentado. Yo fui una de las opcionadas de los 50 días, de las 50 semanas, ¿sí? En ese tiempo. Entonces resulta que yo fui a Colpensiones el año pasado. Y resulta, señora Rosmery, qué pena contigo. Regálanos, señora, un momento que van a gracias. Realizar otra pregunta. Ah, bueno. Y ya ahorita más adelante te damos el paso porque igual sí, también eso. Hay varias personas. Lo que pasa es que no, bueno, tengo aquí la mano levantadita, no la tengo aquí en la pantalla, no me hice nada. Entonces quiero ahorita hacer la pequeña pregunta. Tranquila, gracias. No te preocupes, gracias. Ahorita te damos la palabra, ¿bueno? Buen día, me llamó Angela Sánchez. Doctor, perdón, yo tengo una inquietud. Mi papá trabajó en la policía, él falleció. Angela, mi vida. Quisiera saber si sus aportes yo los, o sea, serían heredados a mí. Y por otro lado, yo antes de mi discapacidad había aportado a un fondo de pensiones, no, protección. No sabría, pues, qué pensión. Y hace poco tiempo, empecé a cotizar de nuevo. No sabría a qué pensión o a qué tengo derecho. Ángela. Vamos a poner este caso interesante, tiene dos situaciones muy puntuales. Bueno, Ángela, gracias por tu pregunta y por tu comentario. Primero que todo, en el caso como Ángela también podemos estar muchos, y es que tuvimos un familiar muy cercano, como padre, madre, hermano, incluso abuelo, que desafortunadamente falleció hace 5, 10, 15 o 20 años, no importa, pero que en vida esa persona nos colaboró, nos sostuvo económicamente, nos dio apoyo, ¿sí? Nos dio techo, nos dio acompañamiento. En el caso de Ángela, pues es mucho más obvio porque fue su padre, ¿sí? Él falleció, al parecer no le dejó causada ninguna prestación en favor de ella en calidad de beneficiaria directa porque es la hija. Entonces, en estos casos hay que verificar, primero, el número de semanas que alcanzó a cotizar nuestro padre, el régimen especial, porque es un régimen especial en el caso del padre de Ángela, porque era miembro de las fuerzas públicas, policía. Entonces, habría que ver qué se puede hacer para que Ángela no quede desprotegida, es decir, para que ella logre una cobertura, una pensión, o logre incluso, si no se logra la pensión, algún tipo de indemnización y recibir un dinero que le pueda ayudar a ella para su tratamiento, para su cuidado, ¿sí? Eso en el primer caso. Entonces, aquí ya no estamos hablando de pensión de invalidez, no estamos hablando de pensión anticipada de vejez, sino de una pensión de sobrevivientes, ¿sí? De sobrevivientes. Entonces, hay que revisar cada caso. Por eso lo pongo en general, porque todos nosotros podemos llegar en algún momento a tener algún familiar que nos colaboraba, nos ayudaba o era demasiado cercano a nosotros y falleció y ya no estamos recibiendo esa ayuda. Pero resulta que sí podemos de pronto haber sido beneficiarios de alguna prestación que él dejó causada. Entonces, ya la Corte
Suprema de Justicia y la Corte Constitucional ha dicho que las pensiones no solamente son sustituibles o estos derechos son adquiridos por beneficiarios directos como hijos o esposas, sino inclusive nietos y sobrinos que hayan estado al cuidado y al soporte financiero y apoyo emocional de esa persona que dejó posiblemente causado el derecho. Entonces, ojo allí, que podemos tener de pronto la posibilidad de obtener un derecho y que no sabemos si de pronto pues, puede que esté es ahí esperándonos, guardado, como se dice, sin saber si tenemos derecho o no. Recordemos que en temas de seguridad social, de adquirir derechos pensionales, solamente el 30% del 100% de las personas que pueden tener un derecho reclaman, consultan. ¿Por qué? Porque es que esto es un tema que tiene mucha variación normativa y legal en el transcurso del tiempo. Entonces, no nos damos a la tarea de averiguar si sabemos o tenemos el derecho allí guardado. Lo peor que nos pueden decir es que no. De ahí en adelante todo es ganancia. Entonces, ojo, miremos qué situaciones están de pronto cercanas a eso para poder resolver. Vamos con la persona que estaba en espera en Bueno, voy a hacer lectura de una pregunta que hicieron en el chat. Ángela, qué pena, creo que te dejé incompleta la segunda pregunta que me hablaste, que habías cotizado con anterioridad a tu discapacidad unas semanas. Bueno, en este caso sería pues preciso revisar tu historial laboral para determinar cuántas semanas tienes en principio, en qué momento fueron cotizadas y segundo, con tu dictamen de invalidez, poder determinar si aplicas o no a una pensión de invalidez en tu caso. Sí, eso para terminar con la pregunta de Ángela. Entonces, sí sería bueno que al finalizar, como vamos a entregar nuestros datos, por favor te pongas en contacto con nosotros para poder colaborarte y darte la asesoría en ese caso. Mientras que estamos allí, voy a hacer. ¿Ya? Ya voy a hacer. Bueno, la señora Gladys Neira pregunta, tengo baja visión con pérdida total de visión del ojo derecho y visión subnormal del otro. Adicionalmente, tengo discapacidad lumbar. He cotizado ya 50 semanas. ¿Puedo optar por una pensión anticipada de vejez por? Sí. Bueno, Gladys, ya leímos acá tu pregunta. Bueno, en principio, la pensión anticipada de vejez no estaría para ti, puesto que adviertes que llevas cotizado 50 semanas aproximadamente. Esta pensión anticipada de vejez solamente aplica para aquellas personas que ya tienen más de 1.300 semanas o que están próximas a cumplirlas para poder colaborarles con el tema del reconocimiento pensional anticipado. En este caso, esas 50 semanas sí pueden ser muy importantes y determinar el momento en el cual se hicieron conforme al momento de haber obtenido la discapacidad. Entonces, en tu caso podría ser viable una pensión de invalidez. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Revisar tu caso personalmente, detalladamente, con la historia laboral y los requisitos para saber si podemos iniciar el procedimiento de reconocimiento de pensión ante tu fondo. Doctor, una pregunta. Buenas tardes para todos de antemano. Esta discapacidad que yo tengo fue de nacimiento porque fui prematura. ¿Hay alguna dificultad en ello o pondrían alguna restricción los fondos? Yo cotizo. Señora Gladys, ¿repites nuevamente? Claro que sí. Esta discapacidad es producto de retinopatía de la prematuridad. Yo nací prematura. Mi pregunta es si de pronto el fondo donde estoy cotizando realmente pues puede poner alguna restricción. Y la otra pregunta es, ¿en mi caso me es más favorable pasarme a Colpensiones o quedarme en el fondo privado? Bueno, esta pregunta es muy importante porque a menudo no se la encuentra en la calle. Gladys, gracias por preguntar. En este caso, tú estás afiliado a un fondo privado. Nos dicen mucho, bueno, es que el fondo privado me pensiona igual o menor o mejor que el actual fondo público que se llama Colpensiones. En principio,
para este tipo de patologías, invalidez y sobrevivencia, o inclusive pensión anticipada de vejez, son los mismos requisitos en ambos regímenes pensionales. ¿Sí? De pronto, en el único momento en que variaría el reconocimiento de la pensión de vejez en uno u otro régimen, es en este preciso momento, es decir, en el momento de estar yo afiliado cotizando, pero para temas de vejez. Y va a tener que ver mucho el salario sobre el cual vaya a estar cotizando, porque bien ya lo decía el doctor Mauricio en su intervención, es que los fondos privados no tienen los mismos parámetros de medida para reconocimiento de las pensiones. Los fondos privados se guían en temas de vejez por el capital ahorrado y conforme a eso estimula o hace un cálculo actuarial y con eso negocia la pensión con cada afiliado. En el régimen de colpensiones es totalmente distinto, simplemente hay que cumplir dos requisitos, edad y número de semanas cotizadas. En el caso de la invalidez, por el tema de patologías, no importa si estamos en un fondo privado por venir, Colfondo, Sol Mutual, Protección, etcétera, o estamos en colpensiones, porque en principio los requisitos son los mismos para todos, que ya lo sabemos. Tener el 50% más superior de la PCL, es decir, pérdida de capacidad laboral, y haber cotizado hasta 50 semanas, que ya no sabemos que no son estrictamente cotizadas con anterioridad a la estructuración de nuestra invalidez, sino que hay que revisar cada caso para saber si podemos aplicar el término de la capacidad laboral residual. Tengo una persona acá que estaba bastante insistente, ya le doy acá el micrófono. Vamos acá con el señor que... Después de que uno pague las 50 semanas para seguir peleándolo así, llamémoslo así, toca seguir pagando la pensión para poder pelear esas semanas. ¿Y qué promedio hay para que se la otorguen a uno? ¿Promedio en tiempo? Sí, bueno, muy buena esa pregunta, porque tenemos en estos momentos un caso en la oficina que es muy, muy parecido a lo que nos está preguntando. ¿Me recuerda su nombre? Don Herbes. Gracias, Parrita. En este caso, las cotizaciones con posterioridad a la fecha del dictamen de discapacidad o de capacidad laboral, nos sirven. No solamente tenemos que hacer las 50 y parar allí, nos pueden seguir sirviendo, pero al momento del reconocimiento se va a tomar en cuenta, ahí sí, la última semana cotizada, porque estamos hablando de competencia laboral residual, ¿para efectos de qué? De reconocer el retroactivo pensional. Entendemos que dentro de la pensión de invalidez, el retroactivo pensional es el número de mesadas que yo tengo derecho a percibir que fueron causadas con anterioridad al mismo reconocimiento por parte del fondo. Entonces, ¿de dónde parte ese retroactivo pensional? El retroactivo pensional parte, en principio, de la pensión de invalidez desde la última incapacidad paga efectivamente o desde la última cotización, o inclusive desde el mismo momento de la fecha de estructuración. Pero en casos de competencia laboral residual, pues no se puede tener para efectos de retroactividad o de causación del derecho en la fecha de estructuración, porque estamos hablando de que el reconocimiento se va a dar con posterioridad a esa fecha de estructuración. Y en este caso sí sería importante, con asesoría legal de cada uno de nuestros abogados o con el abogado que ustedes tengan de confianza, decir hasta dónde o hasta qué momento debo cotizar. Si estamos ya dentro de un proceso ordinario, laboral, judicial, pues lo más recomendable es que no se siga cotizando, porque se entendería que al momento de presentar la demanda ya se encuentran acreditados los requisitos para acceder a la pensión. Y entonces lo que estamos haciendo es perjudicarnos sobre nuestro posible retroactivo que vamos a recibir. Voy acá con una pregunta de la señora de atrás que está con la mano levantada antes de que pronto nos dé artículo. Bueno, yo tengo dos inquietudes. La primera, yo estaba cotizando, o sea, yo me estaba ganando un salario más alto de lo que me dieron la pensión, pero lo que me dijeron era que mi empresa me estaba cotizando el seguro por un mínimo. Entonces yo me pensioné pues con el mínimo, pero yo ganaba realmente más. Mi segunda pregunta es, yo tengo un familiar que ya es diabética. Ella ya tiene 3.350 semanas, pero tiene apenas 54 años. ¿Ella qué debe hacer para no seguir pagando, ya que ella ya no le dan trabajo porque ella es diabética, entonces está pagando independiente? ¿Tu nombre, me disculpas? Heidi. Heidi, muchas gracias. Bueno, el primero de los casos. Tu pensión, supongo, es de vejez o de invalidez. Invalidez, bueno. En este caso, desafortunadamente, si ya llevas más de 3 años
¿sí? Recibiendo la pensión, la posibilidad de reclamarle al empleador por las cotizaciones que te hizo por debajo del verdadero salario que devengabas, pues ya fenecieron, ya terminaron la oportunidad. En caso tal de que no hayan aún pasado los 3 años, es posible que logremos un reajuste haciéndole una demanda a ese empleador, pero hay que demostrar que los ingresos sí eran superiores, con el único fin de que de pronto tu mesada pensional pueda ser reajustada una vez el empleador realice las cotizaciones nuevamente al fondo sobre los valores reales de la cotización, es decir, de tu salario. Eso por ese lado. En el segundo de los casos, con tu familiar que ya tiene muchas semanas cotizadas, tiene una patología que es bastante delicada, que se considera como degenerativa, progresiva e incluso catastrófica, dependiendo del estado en el que se encuentre, ella tiene derecho a reclamar lo que hablaba el doctor Mauricio, la pensión anticipada de vejez, porque es que esta pensión anticipada de vejez no siempre es por un tercero, que es que yo trabajé y entonces tengo mi hijito que tiene una discapacidad o tengo mi jote ya de 40 años que no lo he podido soltar porque tiene esa discapacidad y entonces yo necesito la pensión anticipada de vejez, no. Muchas veces puede ser por el cuidado personal y propio, porque las patologías que tenemos ya no nos dan para seguir cotizando, laborando, o inclusive a pesar de que ya tengo 3.000 semanas y estoy sobrepasado pues en temas de requisitos, pues no me da el tiempo para esperar hasta los 62 años o hasta los 57 en el caso de tu familiar para obtener la pensión de vejez normal. Entonces ella ya puede, y yo creo que desde hace mucho rato debería haber dejado de cotizar y empezar a gestionar su propia pensión de anticipada de vejez. Bueno, voy acá con la... Bueno, la pregunta mía es que yo ya llevo más de 500 semanas cotizadas. Al principio, pues yo trabajé por empresa. Hace aproximadamente 8 años yo soy independiente. ¿Qué debo hacer ahí? O sea, ya tengo la incapacidad visual, todo eso. Pero no me han querido... consecutivos, ¿sí? Yo mes por mes, así me toca buscar prestado, yo me endeudo, yo me meto en los bancos, me prestan, yo de ahí pago mis gastos porque yo ya no puedo trabajar. Una sobrina me acogió en su casa y ella me da la posada y pues ella es mi apoyo, ¿sí? Pero yo veo de que yo no tengo por qué seguir pagando sabiendo de que yo estoy incapacitada, ya llevo, va a cumplir 6 meses incapacitada. Muy buena tu pregunta y recomendación. En estos casos hay que perder el miedo a que nos digan que no, ¿sí? Como vuelvo y digo, lo peor que nos puede pasar es que el fondo nos niegue y de allí en adelante pues abriremos el abanico de posibilidades jurídicas para poder encontrar la solución y el derecho como tal. Entiendo que su fecha de estructuración por discapacidad visual pues puede ser muy anterior a las semanas que ha venido cotizando o inclusive si es posterior a la fecha de estructuración y ha venido cotizando, puede entrar dentro del tema de la capacidad laboral residual. ¿Qué necesita? Despojarse de miedos. Vaya y reclame. Reclame su pensión, que lo peor que le pueden decir es que no. Y ahí ya nos puede contactar y miramos a ver cómo hacemos la demanda. Entonces, ahí es que mirar las posibilidades. No solamente son con 1.300 semanas que nos pensionamos. Ojo, las personas que tenemos alguna discapacidad, tenemos beneficios, son condiciones más benévolas, más favorables. Entonces, hay que tomar la decisión de ir por nuestros derechos. ¿Listo? Una y hacemos el... Bueno, antes de darle la palabra al siguiente usuario, por favor, les recomendamos a las personas que están conectadas virtual, nos hagan el favor de firmar el listado de asistencia, ya que muy pocos la han firmado hasta el momento. Entonces, le damos la palabra a usuarios Aracatá. Buenas tardes. Me llamo Miguel Armando Sarmiento. Quiero hacer una pregunta. Yo coticé desde el 90 hasta el 95. Hasta ahí coticé. ¿Qué posibilidad tengo de hacer alguna diligencia? ¿Vuelves a repetir? ¿Cotizaste hasta cuándo? Desde el 90 hasta el 95. Que cotizó desde 90 al 95, que sí tiene derecho a reclamar algo. Bueno, entiendo tu nombre, perdón. Carlos, si no estoy mal. Carlos,
Esas cotizaciones, si son del entre el 90 y el 95, pues son objeto de revisión, como en todos los casos. Habría que mirar si tu patología es desde esa época para poder obtener una pensión de invalidez o, en caso contrario, mirar si podemos acceder a algún otro beneficio como indemnización sustitutiva de la pensión de vejez si ya tenemos la edad o algún otro beneficio por fuero de salud. En estos casos, cuando las cotizaciones son tan antiguas, no importa, esas nunca se van a ir, no van a desaparecer y tienen la misma validez que las cotizaciones que podamos hacer ahora. ¿De qué va a determinar el derecho? De la fecha de estructuración de nuestra invalidez y de ese número de semanas que alcanzamos a cotizar en ese tiempo, a ver si entran dentro del rango. Estamos hablando acá de que 90, 95 son 5 años. Estamos muy cerca de ese requisito que yo les dije por allá hace rato, que era de las 300 semanas en cualquier tiempo. Y como fueron cotizadas entre el año 90 y 95, posiblemente tenemos unas 250, 260 semanas que posiblemente, si estamos en vigencia de ley 100, tampoco las necesitemos, puede que solamente necesite 26 para acceder al derecho, siempre y cuando la fecha de estructuración también sea de esta época. Entonces, digámoslo aquí, que aquí entramos en un juego que es, ¿tengo o no tengo el derecho? ¿Cuántas semanas tengo? ¿En qué momento de la historia me paro yo para determinar si mi patología es de ese entonces o si aplico a capacidad laboral residual con cotizaciones posteriores a mi dictamen o si con las cotizaciones que hice con anterioridad a esa fecha de estructuración me es suficiente para el reconocimiento del derecho? Entonces, cada caso, y muy importante en estos temas de invalidez, es bueno que nos asesoremos. Señor Schneider Montero. Buenos días. Buenos días, te escuchamos. Muchas gracias. Mire, mi hermano a noviembre del 2012, él cotizó 85 semanas y a abril del 2015, él recibió una calificación del 75%. Esa calificación se hace porque mi madre es pensionada y quiso dejarle como, en caso de que ella falleciera, pues esa pensión, sustituirle esa pensión. Gracias a Dios mi mamá todavía está viva y en este año, averiguando unas cosas, pues nos dimos cuenta que podía acceder a esa pensión porque, ¿cómo se llama? Él, bueno, ya tiene 75%, pero su visión ya es progresiva, su enfermedad es progresiva. Entonces lo que queremos saber es, nosotros solicitamos a Porvenir, fue Porvenir, porque nos acercamos allá y la asesora pues dijo que en su buena fe pues creemos que ella, el proceso iba a ser rápido. Me dijo, es rápido, no necesita abogado. Pero apenas hicimos la semana pasada la solicitud formal. Otra cosa que quería saber es si ese es viable así o si hay que iniciar el proceso con abogado y de pronto mirar, como es desde 2015, si tiene derecho a una... a un retroactivo. Esa es la pregunta. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo es el nombre? ¿Eres Schneider? Señor Schneider, muy buenas tardes. Muchas gracias por la participación. Bueno, lo que hablábamos anteriormente con el doctor Mario y lo que había comentado yo, ¿qué sucede? Estos son casos muy puntuales y que hay veces se escapan de mucha información, porque si bien también es lo que uno sabe que ha transcurrido en la historia, pero también es lo que está plasmado en los documentos, ¿sí? Entonces, como lo explicaba el doctor Mario, toca entrar a revisar formalmente lo que es fecha de estructuración, porcentaje, semanas cotizadas y el ingreso base de cotización bajo el que se cotizó, ¿sí? Y el concepto de no rehabilitación. Entonces, formalmente, si usted gusta, como le habíamos comentado antes, ahorita vamos a dar nuestros datos para que vía WhatsApp o si usted se encuentra fuera de Bogotá, podemos hacer virtualmente también una reunión ya personalizada con usted para pues, de indicarle qué documentos requeriríamos para estudiar el caso y formalmente pues ya estudiarlo a profundidad, a ver de qué modo podemos resolverlo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo les ha parecido hasta ahora la intervención? ¿Sí?
Pueden dejar los números de teléfono. Es que, bueno, es que yo sé que todos estamos cansados de todas maneras. Son ya casi 3 horas en las que estamos. ¿Quién tenía una preguntita? ¿Ella? Sí, ya vamos sí, a señor. Buenas tardes, mi nombre es Esperanza. La pregunta es la siguiente. Nosotros acá en el CRAP pues estamos en el proceso de rehabilitación y muy probablemente tengamos posibilidades de una vinculación laboral, ¿sí? Si hay personas que ya se encuentran pensionadas por invalidez y tienen una vinculación laboral, ¿cómo se maneja el tema de la pensión o cómo se maneja el tema de la cotización de la seguridad social? Porque tengo entendido, o bueno, era la información que me habían suministrado en algún momento, de que no, si alguien pensionado por invalidez no podía cotizar nuevamente el tema de pensión, o simplemente se cotiza salud o ARL, no sé cómo sería. Gracias. Los últimos serán los primeros y a veces, muchas veces, también los mejores. Esperanza, esa pregunta es muy buena y nos compete a todos. En principio, tiene unos conceptos muy claros y es que la pensión de invalidez me impide seguir cotizando. Falso. Yo puedo seguir cotizando, ¿sí? Y puedo seguir devengando mi pensión de invalidez. ¿Por qué? Porque las pensiones de invalidez, como ya les dije anteriormente, se reconocen muchas veces, en muchos casos, con mínimo de requisitos, es decir, con 50, 100, 150 semanas cotizadas. Pero esto no me impide a mí y además se me reconoce la pensión de invalidez estando aún muy joven. Pero si yo estoy en un proceso de rehabilitación y dentro de ese proceso de rehabilitación se me da la oportunidad también de generar ingresos y laborar y seguir cotizando al sistema o por obligación me van a descontar para pensión y salud, no tiene ningún inconveniente. Podré seguir acumulando esas semanas. ¿Por qué? Porque cuando más adelante yo logre tener la edad de pensión y tenga muchas semanas cotizadas, pues mi IBL va a cambiar. ¿Qué es el IBL? El ingreso base de liquidación de mi pensión. ¿Conforme a qué? Con el IBC, es decir, con los ingresos base de cotización, entre paréntesis salarios, que con eso es que cuando yo tenga la posibilidad de pensionarme por vejez, es decir, cuando cumpla los requisitos de edad y si tengo esas 1.300 semanas, pues me van a dar una mejor pensión, porque muy seguramente la pensión de invalidez que yo venía disfrutando era de un salario mínimo debido a ese mínimo de semanas con el cual me la habían reconocido. Pero si yo tengo la posibilidad de mejorar en el tiempo mi mesada pensional, no hay nada que se lo impida. Entonces, en ese caso, puede seguir cotizando sin ningún problema. ¿Qué puede pasar ocasionalmente? No es por ley. Todas las pensiones de invalidez pueden estar sujetas a una nueva revisión o a una nueva valoración del afiliado pensionado por invalidez cada 5 años. ¿A través de quién? De los fondos que nos están reconociendo. Estos fondos pueden hacerlo al azar o pueden determinar de que como se han seguido haciendo cotizaciones, pues entonces posiblemente esa persona ya no tenga esa capacidad esa discapacidad o ese 50, 70, 80% de discapacidad, sino que le haya reducido. Eso no quiere decir que, pues en todos los casos, a pesar de que tú estés en un proceso de rehabilitación, no quiere decir que estés por debajo del 50%, ¿sí? Porque, a ver, una cosa son los parámetros que se tienen en el Manual Único de Calificación para determinar si una persona es efectivamente discapacitada, sí, perdón. Pero eso no quiere decir que yo, aún con esa discapacidad, pueda seguir ejerciendo algún tipo de labores que me permitan generar ingresos, ¿sí? Porque es que la incapacidad no es una limitación, es solamente una afectación a nuestro 100% de salud. Entonces, nosotros vemos muchas personas con discapacidad visual, discapacidad de movilidad, que ejercen labores cotidianas, tienen trabajos, tienen también otros, prestan servicios, son profesionales. Entonces, estas personas, a pesar de que puedan tener una discapacidad que sea superada al 50%, eso no les impide seguir trabajando, seguir generando ingresos y poder aspirar a tener una mejor pensión. Creo que el señor acá, y damos el break. Bueno, entonces terminamos acá. Ya estoy acá con usted, señor, por favor. Buenos días. Buenos días. Hágame un favor. Dios los bendiga. Mi pregunta es la siguiente. Yo en el año 2007 empecé a cotizar en Colfondos.
Hasta ahorita el 2019 que sufrí el accidente, la ARL positiva me pensionó y pues no tengo en Colfondos 469 semanas cotizadas. ¿Yo puedo seguir cotizando la pensión de vejez o qué me aconseja ahí? Usted ya tiene pensión de invalidez por ARL. Correcto. Sí. Como lo decía el doctor Mauricio anteriormente, y lo voy a poner a que le responda a él esa pregunta, ya que él tocó el tema de la incompatibilidad o compatibilidad pensional. Cuando una pensión de invalidez, ¿sí?, por ARL, origen laboral, es reconocida, esto no me imposibilita que yo pueda seguir, vuelvo y repito, generando ingresos y aspirando a una mejor pensión o incluso a otra pensión que no sea incompatible con esa que ya estoy devengando, como en el caso suyo, la pensión de vejez. Si usted ya tiene 469 semanas, sí, estamos todavía muy lejos. En principio son 1,150 semanas, pero usted lo que tiene es tiempo y está joven todavía. Hágale, cotice hasta llegar a la pensión. Buenas tardes, doctor. Sí, Servicio Militar. Mucho gusto. También se le tiene en cuenta. Son sumados. A ver. Vuelvo y repito, en los fondos privados se necesita como mínimo 1,150 semanas para acceder a esa pensión vitalicia mínima vejez, ¿sí? Si nos pasamos en cualquier momento con pensiones, ya no van a ser 1,150, sino 1,300. Pero sí podemos aspirar a una pensión de vejez en un fondo privado con un salario mínimo, eso sí, porque se llama pensión vitalicia o de mínimo vital, ¿sí?, que sería equivalente a un salario mínimo. En el caso suyo, las 400 y puntas semanas que tiene le sirven, más las semanas de servicio militar, más las que siga cotizando aquí en adelante. ¿Hasta que logre la edad y el número de semanas mínimo? Bueno, ¿cuál es un tema ahí que también tenemos que evaluar? Desde el año 2008... se vienen presentando una serie de demandas o de procesos jurídicos llamados nulidades e ineficacias del traslado de régimen pensional. ¿Por qué hago referencia a esto según la pregunta del señor? Ustedes deben tener en cuenta que la ley 100 dice, faltándole 10 años, no se pueden trasladar de régimen, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué edad tienen las mujeres para poderse trasladar, por ejemplo, de Colfondos a Colpensiones? 47 años, ¿sí? Los hombres, hasta los 52 años. De ahí para adelante, usted, por ejemplo, a Colpensiones con, no sé, digamos un ejemplo, los hombres tienen 57 años, ¿sí? Y dice, no, es que yo me quiero trasladar porque es que acá me salió, por ejemplo, un mínimo, pero en Colpensiones a mí me van a salir 2 millones. Entonces le van a decir, a mí me da pena, pero acá no podemos trasladarlo porque la ley nos da la facultad de no trasladarlo porque usted ya se encuentra dentro de los últimos 10 años, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el caso puntual suyo? Hasta los 52 años tiene para trasladarse. De ahí para atrás puede trasladarse. El día que cumpla los 52, de ahí para adelante ya no puede trasladarse, ¿sí? A menos de que cumpla unos requisitos que le, por vía judicial, o sea, por medio de un juez, dictamine que hay esa nulidad de traslado y usted pueda retornar a Colpensiones, ¿sí? Eso frente a un punto. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Sí? Ah, ok. Listo. La última pregunta muy buenas, la señora Rosemary, que hace un momento quería hacer su consulta. No, yo soy Elena. Buenas tardes. Señora Elena, qué pena contigo. Es que antes de ti, la señora Rosemary había solicitado la palabra. Please. Nos regalan los números, por favor. Ya se los estamos dejando en el chat y ya esta es la última pregunta y ya ellos les indican los datos. Es que tengo problemas con el chat. ¿Lo puede dictar, por favor? Sí, sí, señor. Ya se los brindan. Bueno,
Antes de dar nuestros datos, porque sé que muchos los están pidiendo y también para recordárselos a ustedes que están aquí presentes, primero, reiterar nuestro agradecimiento, reiterar también a ustedes nuestro compromiso. Queremos orientarlos, ayudarlos, guiarlos en esos procesos que ya están en curso o absolver todas esas inquietudes, dudas, motivarlos a que puede existir el derecho. ¿Sí? Revisemos cada caso. No nos quedemos con las manos cruzadas. Recuerden, solamente el 30% de las personas que posiblemente tienen derecho reclaman ante los fondos o se asesoran a través de un profesional del derecho que puede colaborarles. No veamos siempre a los abogados como aquella persona que viene a quitarnos lo que nos corresponde. No, veámoslos como la persona que también nos ayuda a orientar y a encaminar ese derecho, porque muchas veces es así. Sí, nosotros también cobramos, obvio. No trabajamos gratis, pero en sus justas proporciones, ganan ustedes, ganamos nosotros. Por lo general, en estos casos, nosotros dependemos 100% del éxito de nuestro trabajo. Entonces, cuando ustedes ganan, nosotros ganamos. ¿Sí? De eso se trata. Entonces, también lo mismo para las personas que nos están escuchando amablemente, que han estado todo este tiempo conectadas, muchísimas gracias. Recordarles, nosotros somos una firma especialista en temas de derecho laboral, pensional, de notariado, civil y familia. Nuestra firma se llama Proyecta Abogados SAS. Nos encuentran en redes sociales como Proyecta Abogados. Nos encuentran también en una página de internet que también tiene acceso a chat directo. Es decir, a un solo clic nos van a tener a nosotros ahí disponibles para atender sus consultas. La página es www.proyectaabogados.com. ¿Sí? .com, no me equivoco. Correo de consultas para que allí nos envíen los documentos que ustedes consideren que deben ser revisados. Nos pueden escribir una breve historia, una sinopsis de cuál es su caso. Nos dan esa posibilidad y nosotros, sin ningún costo y sin ningún interés, damos la asesoría inicial sobre esos casos o sobre esas inquietudes que tengan. El correo electrónico es consultas@proyectaabogados.co. ¿Sí? Teléfonos de nosotros de contacto, el doctor Mauricio Ruiz, 315-809-7960. Repito, 315-809-7960. Con el doctor John Acosta, 311-258-7741. Conmigo, el doctor Mario Arias, 318-778-7538. ¿Sí? Para los que viven aquí en Bogotá y quieran visitarnos, llevarnos regalos, anchetas, cheques, todo lo recibimos allá en la oficina. Calle 13, número 516, oficina 901, edificio Guadalupe, diagonal a la estación del Museo del Oro de Transmilenio. Estamos en pleno centro de la ciudad, prestos a atenderlos. No tenemos en estos momentos tarjetas porque estamos colaborando con el planeta. Toda la información es virtual. Aprovechemos los medios tecnológicos. Dejemos de talar árboles. Claro que sí. Ahorita ya les dictamos y les damos la colaboración. Entonces, sí, consultas, no, punto com, punto CO, proyecto, consultas, CO, sin la M. Sí, entonces, claro, por favor, acérquense y tomen la foto ahí de los datos. Nuevamente reiterarles nuestro agradecimiento, las últimas palabras de despedida. Muchas gracias, que esté muy bien, Dios me los bendiga. Bueno, como decía el doctor Mario, les queríamos dar las gracias también a los asistentes virtuales. Ya tienen acá nuestros datos, creo que de todas maneras por parte de acá de la CRAC, también se los van a remitir. Por algún grupo, ¿sí? Quería pedirles un favor, en el momento que ustedes nos escriban, nos contacten, ¿sí? O nos envíen un correo, por favor hagan referencia de que ustedes vienen dirigidos de la CRAC, ¿sí? ¿Por qué? Porque también estas son unas gestiones que nosotros estamos haciendo mancomunadamente con las fundaciones. Entonces, es para diferenciar
de qué fundación y pues que ustedes vienen formalmente de acá de la CRAC. Y nuevamente, como dijo el doctor Mario, pues estamos a disposición, el doctor John, el doctor Mario y el presente para cualquier cosa que ustedes se les requiera. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias a los doctores. Reiteramos, pues de antemano pedimos disculpas a los compañeros que de las regionales y que se conectaron virtualmente, que no alcanzamos a dar paso a responder las preguntas, pero los doctores están en total disposición para escucharlos. Muchas gracias a todos.